Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un directo de pintura digital fácil. Hoy es viernes, así que toca nivel sencillito. Y he decidido que los viernes tienen que volver a ser fáciles. No puede ser, las últimas semanas estaban siendo unos directos un poco difíciles. Los directos de los domingos son directos pro, nivel difícil, y ahí sí que puedo hacer un poco lo que me da la gana. Pero los directos de los viernes, yo he notado que la gente que está empezando ahora tal vez sean un poco difíciles. Así que he decidido volver a los orígenes y retomar la idea original, que es que los viernes sea fácil. Muy, 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 muy fácil. Así que en el directo de hoy, en el tutorial en directo de hoy, te voy a enseñar a pintar una fresa realista. Muy, 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 muy realista. Y muy sencillita. A ver, tenéis aquí el dibujo a línea de lo que vamos a pintar hoy. Es un dibujo muy detallado para que no tengas que pensar mucho, para que simplemente te dediques a disfrutar de la pintura. Y este tutorial está pensado exclusivamente para aquellas personas que están empezando ahora mismo, que llevan muy poquito con pintura digital en general y con Procreate en particular. Aunque ojo, he de advertir que este tutorial lo puedes seguir con cualquier programa de pintura digital. Puede ser Procreate, puede ser Krita, puede ser Photoshop, puede ser Clip, Studio Paint, o incluso si te animas lo puedes pintar con pasteles, con acrílicos, porque realmente hoy no va a haber mucha diferencia entre pintarlo de manera analógica y digital. En fin, lo dicho, vamos a ir muy, 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 muy poquito a poco. El problema que tengo es que este canal está creciendo tanto que de un directo de un viernes al directo del viernes que viene, o sea, en una semana, aproximadamente el canal crece entre 400 y 600 personas nuevas, que se dice pronto, y hay siempre mucha, mucha, mucha gente que acaba de descubrir el canal ahora mismo. Así que si ya tienes un poquito de nivel, pues es probable que el tutorial de hoy te resulte muy sencillito, pero tienes que tener también en cuenta, por favor, piénsalo un poco, que es que cada semana hay cientos, pero cientos, 300, 400, 500, 600 personas nuevas cada semana. Así que he decidido que vamos a ir poquito a poco. En fin, bueno, lo dicho, ¿vale? Muy, 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 muy despacito. Hoy va a ser uno de esos tutoriales como los de antes, en los que voy a ir explicando paso a paso todo. Así que me encantaría que, por favor, lo siguieras a la vez que yo, a la vez que lo estoy pintando yo. Y de verdad, si tienes cualquier problema, si tienes cualquier duda, aquí en el directo, en el chat pon stop, ¿vale? De hecho, más que escribir la palabra stop, utiliza un emoticono que sea rojo que pone stop, porque yo cuando estoy pintando no suelo leer mucho el chat, lo siento mucho, pero es que no me da tiempo a todo. Así que si yo veo cositas rojas así puestas en el chat, enseguida con el rabillo del ojo lo veo y puedo decir para, aquí está pasando algo. En fin, antes de empezar, como siempre me encantaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estás viendo. Para mandarte un abrazo desde Zaragoza, Aragón, España. Yo lo tengo aquí todo preparado. Tengo mi té con mi taza de gatos en la historia del arte, té de jazmín, siempre. Me voy a poner buena música. Y yo siempre escucho música clásica para pintar mis tutoriales. Así que yo te recomiendo que te pongas buen té o un buen café. Yo prefiero té. Buena música. Y tenéis abajo en la descripción de este vídeo el enlace a la carpeta con el dibujo a línea y la paleta de colores. Y también lo tienes aquí en el chat puesto, no sé por dónde, por aquí, por el chat, tienes puesto también la paleta de colores y el dibujo a línea. Así que todo el mundo tiene que estar ya preparado para empezar a pintar. Bueno, yo lo tengo aquí todo listo, tengo ya mi música. Así que con vuestro permiso, yo me voy a poner los cascos mientras me mandáis saludos, que lo estoy viendo ahora en el chat. Yo me pongo los cascos. Y empezamos a pintar, pero de verdad, muy, 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 muy poquito a poco. Y luego el fondo, de momento lo vamos a dejar blanco, pero tal vez nos arriesguemos con un fondo de color, a ver cómo queda, ¿vale? A ver, dejadme un poquito que lea el chat, un momento. Gracias, Jaime, por este nuevo directo. No, gracias a ti, Adolfo. Vale, saludos desde Argentina, muy buenos días. Hola desde Almería, muy buenas y calurosas tardes desde Almería, seguro. Hace calor en Zaragoza, en Almería tiene que ser horroroso. En fin, va a ser un directo como el de la manzana. Básica, a ver, es más difícil. Este es más difícil que el de la manzana, pero muy sencillito, muy sencillito.
Saludos desde Argentina, Entre Ríos, Paraná. Saludos desde El Salvador. Muy buenos días. Hola Jaime, buenas tardes y un saludo a todos por aquí. Buenos días desde Bogotá, desde Cali, en Colombia. Buenos días desde Metepec, en México. Buenos días. Saludos desde Zaragoza. Ostras, en Guatemala hay una Zaragoza. Hay varias por todo el mundo. Pues buenas tardes desde Zaragoza. Buenos días desde tu Zaragoza. En fin, hola Jaime, saludos desde Bogotá. Buenos días desde Puerto Rico y buenas tardes desde el Hospitalet de Llobregat. Y hoy es el cumpleaños de mi hermano y no voy a poder hacer el dibujo, pero voy a estar presente, no te preocupes, sin ningún problema. Y buenos días desde Houston, mago. En fin, lo dicho, vamos a ir muy poquito a poco, ¿vale? Esta vez sí que quiero que me sigáis paso a paso. No vamos a hacer nada raro, ¿vale? Los viernes no haremos cosas raras. Me refiero a cosas raras a romperla, a convertirla en líquido. A... No, 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 no. Hoy vamos a pintar una simple fresa. Punto, lo más realista posible y ya está. En los tutoriales de los domingos sí, sí que haremos cosas raras, la explotaríamos, la partiríamos, la convertiríamos que tuviera un ojo en medio, yo qué sé, pero aquí no, ¿vale? Aquí vamos a ir muy, 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 muy despacito. En El Salvador también hay Zaragoza, pues sí, ya te digo, pero si es que no sé cuántas Zaragozas hay, 8, 9 o 10, y Cuencas ya ni te digo. En fin, bueno, y Córdobas, y Sevillas, y... Bueno, en fin, ya sabéis cómo fue esto. En fin, bueno, venga, vamos a empezar poquito a poco. Y lo dicho, ¿vale? Buenas tardes desde Castellón de la Plana. Muy buenas tardes. Venga, empezamos. A ver, se supone que todo el mundo tiene que tener... Bueno, me pongo música porque es que si no, ¿sabes lo que pasa? Que me lío, empiezo a hablar, me emociono y se me olvida ponerme el... Es que no lo doy ni el play. Y me doy cuenta cuando llevo 40 minutos pintando sin música que esto no acaba de ir bien. Ahora empieza. Vale, genial. A ver, vamos a ir muy... De verdad, por favor, muy poquito a poco y me paráis cada vez que sea necesario. Vamos al lío. A ver, tenéis que tener sí o sí el dibujo a línea transparente, siempre son los dibujos a línea transparente, nunca con fondo blanco, ¿vale? Dibujo a línea transparente y tienes que tener también la paleta de colores, que en este caso yo la he llamado fresa, y son esta paletita que tienes abajo a la derecha, con estos tonos. Para aquellas personas que no tienen Procreate, yo siempre subo una captura de pantalla de la paleta de colores a la carpeta virtual de Google Drive, que tienes el enlace abajo o en la descripción, siempre subo una captura de pantalla para que si no tienes Photoshop y yo te digo un color extraño y no te puedes importar la paleta de colores o no lo encuentras, simplemente te importas la imagen a tu programa de pintura digital, a Photoshop, a lo que sea, y con el cuentagotas podrías coger las paletas, ¿vale? Aunque yo siempre voy a decir el color hexadecimal exacto de cada tono que vamos a emplear para que cualquier persona con cualquier aplicación del mundo pueda seguirme. Y si lo estás haciendo de manera analógica, pues bueno, ahí no te queda más remedio que hacerlo a ojo, pero bueno, más o menos, ¿vale? A ver, vamos a empezar muy poquito a poco. Como siempre, lo primero que voy a hacer es renombrar la capa de dibujo. Esto ya te digo, ¿eh? Lo estoy haciendo yo en Procreate, pero por favor, hazlo en cualquier tipo de pintura, en cualquier aplicación, tanto sea Photoshop como la que sea, haz lo que voy a hacer yo. Porque si no vas a tener unos líos y unos problemas en el futuro increíbles, acostúmbrate siempre, siempre, siempre. La capa de dibujo, renómbrala como dibujo, ¿vale? Yo la voy a cambiar el nombre, dibujo, ¿vale? Necesito saber que esa es la capa, que se va a llamar dibujo. Y luego yo lo que suelo hacer son dos cosas. La primera de ellas es le bajo la opacidad a la capa, porque ahora mismo mancha demasiado y no quiero que se vea tanto. Le voy a bajar la opacidad a un 60. ¿Vale? Para que sea como una especie como de grisecito, que lo sigáis viendo, pero que sea como una especie como de grisecito. De hecho, yo lo bajaría más, ¿eh? Pero si no, vosotros ya no lo veis en pantalla. Y hay gente que tiene diferentes brillos y tal. Entonces, bueno, yo lo suelo poner a un 60% aproximadamente, para que no sea un negro muy, 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 muy intenso a la hora de pintar. Y una vez que le has bajado la opacidad a la capa y le has cambiado el nombre, yo siempre, siempre, siempre bloqueo esta capa. ¿Para qué? Para no pintar encima. Porque hay veces que por error no te das cuenta, sobre todo cuando quitas las capas del medio, ahora, yo podría empezar a pintar. Si no tengo la capa bloqueada, la vas a liar, pero... A ver, te va a pasar. Si estás empezando en esto, te va a pasar una vez, no, mil veces. A mí me sigue pasando a veces. Así que bueno, es buena costumbre, es que te acostumbres a hacer estas cosas, de tal forma que si yo ahora intento pintar, me sale un aviso que me dice, ojo, 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 que está bloqueada, ¿vale? En Photoshop te dice lo mismo, creo que Krita también te dice lo mismo si está bloqueada, Clip Studio Paint también, o sea... Es muy básico, pero acostúmbrate a trabajar así. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una capa nueva. Yo cada vez que creo una capa nueva, Procreate automáticamente te la crea por encima de la capa que tú tienes seleccionada. Así que a mí lo que me interesa no es pintar por encima del dibujo. Yo quiero pintar por debajo del dibujo
porque si no estaría tapándolo, y para eso lo hago en analógico, que es lo que tiene el óleo, que cuando tú pintas en óleo tapas el dibujo a línea, pero en cambio en digital, pues hombre, tenemos esta gran ventaja, vamos a utilizarla. Así que la capa la pongo siempre por debajo de la capa de dibujo, ¿vale? Y si os parece bien, empezamos a pintar ya, ¿vale? Venga, vamos al lío, deja de pegar un trago de té, porque luego me enrollo a pintar, se me queda el té frío y, y sabe raro, sabe extraño después. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, venga, vamos a empezar. A ver, lo primero que voy a hacer es pintar de color plano, de color rojo plano, toda la fresa. Así que vamos al lío. Tenemos una paleta de colores con un montón de tonos. Los tonos de la izquierda son los tonos de la fresa y abajo los brillos que va a tener la fresa. Los tonos del medio son los tonos que van a tener las pepitas y los tonos de la derecha son los tonos que va a tener el rabito verde. Más o menos me estructuro siempre la paleta de colores en un orden lógico con respecto a lo que voy a pintar para saber un poco dónde está cada tono después. Bueno, a ver, voy a partir directamente con un color ya. El color base, el color sólido, que el valor hexadecimal en este caso es un B70114. Es un rojo, me vengo aquí al clásico. Es un rojo, pero como ves, no es un rojo súper, súper, súper intenso. Es un rojo un poquito más oscuro. ¿Por qué no lo pinto de rojo intenso? Porque quiero reservarme el rojo intenso para las zonas de luz más directa. Así que cogemos este tono y yo voy a pintar con el pincel plano, porque me encanta pintar con el pincel plano, pero puedes pintar con cualquier tipo de pincel. Mi recomendación es que no te obsesiones mucho en hacerlo perfecto. Es más, yo prefiero salirme, pero salirme bien por fuera del dibujo y borrar luego todo el contorno. Porque si intentas pintar siguiendo el contorno exacto del dibujo, te suelen quedar unos dibujos un poco raros, unos bordes un poco feos, y es mejor hacerlo eso después borrando, ¿vale? Pero vamos, ya te digo, yo utilizo pincel plano, ¿eh? Hay gente que utiliza otro tipo de pincel porque le cubre más. Porque sí que es verdad, ojo, que me lo dice mucha gente, este pincel plano no cubre al 100%. De hecho, mira, voy a hacer una pasada, solo una, ¿eh? Y ves que ahora hago dos, no sé si lo capta la pantalla, ahora lo voy a ver en grande, pero al hacer una pasada, ves que se transparenta un poquito y hay que dar como varias pasadas. A ver, a mí me gusta que lo haga porque me recuerda un poquito a la pincelada al óleo, pero hay gente que no le gusta nada. Entonces lo quito. Venga, pues más o menos una vez que ya está pintado, voy a empezar a borrar todo el contorno. A ver, si el fondo de la fresa no fuera a ser blanco, que el caso es que de momento va a ser blanco, si el fondo de la fresa no fuera de color blanco, mi recomendación es que quites ese color blanco para que no te moleste al ojo, para que no te contamine la luz. Pero como en este caso en concreto la fresa va a estar sobre un fondo blanco, le voy a dejar el fondo blanco para que me coja un poco las luces de alrededor, ¿vale? Saludos desde Toronto, buenos días en Belga, en Colombia. Pincel planista a muerte, Noelia. Pincel planista a muerte, menos para borrar. Vale, a ver, de hecho voy a borrar. Voy a borrar siempre con el pincel preciso. Y ahora con cuidado. Vamos a ir borrando un poquito. De verdad, si hay algo, cualquier cosa que no sabes cómo se hace, escríbelo y te lo explico, ¿eh? Voy a borrar. Esta fresa es sencilla de pintar, pero un poquito costosa. Yo creo que no nos llevará mucho tiempo, pero bueno, un par de horas seguro que nos lleva, ¿eh?
Por cierto, mientras borro, que es un proceso muy mecánico, aprovecho para contaros. Este viernes, obviamente, hay directo, estamos aquí. El viernes que viene también hay directo, pero el siguiente viernes, que es viernes 18, no habrá directo, ¿vale? No hay directo porque tengo que ir a Barcelona, al MEAM, al Museo Europeo de Arte Moderno, a que me hagan la entrega de una mención de honor de un concurso, así que no voy a poder estar, ¿vale? Así que el viernes 18 no hay directo porque estaré en Barcelona. Bienvenido a Barcelona. Oh, sí, tengo muchas ganas. Muchísimas ganas de ir. Vale, perfecto. Esto, aunque me he comido aquí una esquinita, no pasa nada. Ahora sí. Vale, y con esto tenemos ya el color base, el color como más de base de nuestra fresa. Vale, a ver, lo siguiente que vamos a hacer, y de verdad, si necesitáis que pare, decídmelo, ¿vale? Porque igual hay gente que todavía le cuesta un poquito esto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser la sombra de la fresa sobre el fondo. Antes de pintar el volumen, necesito saber un poquito cómo va a apoyar esto en la mesa. Entonces, con vuestro permiso, voy a crear una capa nueva. Esta capa nueva la voy a poner por debajo de la capa de la fresa, ¿vale? Aquí. Por debajo del color base. Y voy a sacar un tono con este mismo tono que teníamos de así de color base. Este no lo tengo sacado, ¿eh? Dejadme un momento que saque como un gris tirando a rosa oscuro. Por ejemplo, este tono. Ojo que luego le daré más colores, pero este tono puede ser bueno. Y me voy con el pincel extra suave. Buen tamaño. Una opacidad. Le voy a poner un 20% de opacidad. Déjame darle toques. Por ejemplo, así. Y ahora con la herramienta dedo, pincel extra suave, 40% de opacidad, siempre trabajo un 40% para difuminar. Déjame ahora darle un poco de suavidad. De tal forma que apoye un poquito en el suelo. Y ahora voy a coger un rojo un poquito más oscuro. Le bajo la opacidad a un 10%, pincel extra suave. Y déjame darle unos pequeños toquecitos. Ojo que no arrastro, ¿eh? Esto que toque. Como de luz indirecta. Y ahora difumino un poquito.
Vale, por ejemplo, así. Como que está un poquito, ¿vale? Un poquito apoyada en el suelo, ¿vale? Perdón, el hexadecimal, tienes toda la razón. El hexadecimal del primer gris, que lo tengo aquí, es el 5F4245, ¿vale? Ese es el hexadecimal del primer gris. Y un gris así un poco rosa. Y el hexadecimal del segundo gris, que es como más rojizo, es el 4C2126, ¿vale? Hay que hacerlo con el dedo y exactamente, Rebeca, exactamente. Eso es porque hacen una mezcla rara con el Apple Pencil y esos aparatos del infierno no funcionan bien. Vale, bastante bien. Bueno, ¿qué tal vais? Seguimos, pasamos a la siguiente fase. Ya os digo que hoy va a ser súper sencillito, súper relajado. ¿Cómo vais? Me encantaría saber si lo estáis pintando a la vez que yo o no. Si hay una persona que lo está pintando a la vez que yo, iré preguntando todo el rato cómo va la cosa. Si nadie lo está pintando a la vez que yo, iré explicando, pero no haré parones como este. Así que, por favor, necesito que me pongáis el muñequito así, el amarillo este así, que dicen que tos en el codo, pero no, es el de adelante, que me pongáis el muñequito amarillo si estáis pintando la fresa a la vez que yo. Y si no veo ningún muñequito así amarillo, pues es que nadie lo está pintando a la vez que yo y lo haré yo sin, no sé, a otro ritmo un poco más ágil que el que tenía pensado hacer. Pero bueno, me lo ponéis y así me quedo tranquilo. Mis dedos son oro para gastarlos con la pantalla. No, hombre, no, esto es una maravilla. Además, te quita la huella dactilar y puedes robar. Vale. Ta, 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 ta. Pam, 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 pam. Vale, a ver, lo están haciendo así a primera vista. Noelia lo está haciendo. Luis Vázquez, Pablo y Francisco Javier Plasencia dice que de momento va bien. Genial. Candela, no sé qué más. Madre mía, por Dios, que Dios nos pide confesado. Lo está haciendo Candela, por Dios. Lo está haciendo Candela, bien, 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 bien. Andrés lo está diciendo que adelante también. Francisco Javier dice que adelante. Sofi Eli dice que perfecto, que adelante también. Y Luis Vázquez dice, por primera vez, pues hoy has tenido suerte porque hoy me he levantado bien. Voy a ir poco a poco. Hay días que me levanto mal y corro más. Hoy muy poquito a poco. Así que bueno, si os parece bien, mientras todo el mundo ponía esto, he dado tiempo a que terminéis de pintar la sombra. Así que si os parece bien, empezamos ya a darle realismo a la fresa, porque de momento lo que hemos hecho ha sido muy sencillito hasta ahora, ¿vale? ¿Sí? Vale. Raúl dice, aún es hora de trabajo aquí, solo viendo durante el lunch. Claro, es que en Latinoamérica creo que es mitad de mañana. O sea, es mala hora. Pero bueno, en fin. Ah, desde Toronto, pues me da igual. De Latinoamérica a Toronto, también, también. Bueno, en Toronto no sé qué hora será. No tengo ni idea. Sé que en Houston es como mediodía, más o menos, pero tirando tan arriba, bueno, que no lo sé. Dime, por Dios, dime qué hora es ahí en Toronto. En fin, ¿empezamos? Venga. Gracias, María. Muchísimas gracias. Vamos a seguir pintando esta fresa. A ver, lo siguiente que vamos a hacer, una vez que tenemos pintada la sombra, ojo, una sombra de momento un poco. Bueno, sí. Vamos a dejarla así. Es un poco temporal de momento esta sombra. Es que hasta que no toquemos el color de fondo, no me atrevo a meterle mucho detalle en la sombra. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. A ver, una vez que hemos pintado la sombra y tenemos nuestra fresa, lo que hay que hacer es me vuelvo a la capa de la fresa y voy a bloquear el canal alfa de la fresa para no salirme por fuera. Esto en Procreate se hace con dos dedos hacia la derecha, ¿vale? Hasta que aparecen como una especie como de cuadraditos detrás del dibujo de la capa. Eso quiere decir que te has bloqueado el canal alfa. Vale, ¿para qué sirve bloquear el canal alfa? Para no pintar por fuera. Me explico, lo pongo súper, ya sé que esto es muy básico para la gente pro, pero para los que acaban de llegar, con el canal alfa bloqueado, si yo pintara, por ejemplo, aquí, ¿ves? Hago una raya y no es que haya parado justo en el borde, no, es que no me pinta por fuera, ¿lo ves? No, no me pinta por fuera. Para eso sirve bloquear el canal alfa, ¿vale? El canal alfa lo que hace es, le dices a la aplicación, ojo, no me pintes por donde no he pintado, ¿vale? Entonces, como el resto está borrado, hago así y no me pinta. Esto viene muy bien para hacer luces y sombras, ¿vale? Venga, vamos al lío.
No pintéis con este de verde, por Dios. Lo he puesto solo de ejemplo, ¿vale? Vamos a ver. A ver, lo primero que vamos a hacer es en la capa 2, en esta capa que tenemos la fresa, con el canal alfa bloqueado, vamos a empezar a darle un poquito de volumen a nuestra fresa. A ver, ¿veis que tenemos tres tonos de como de rosa, como de rojo intenso? Hemos cogido el de la parte izquierda, hemos cogido el de la derecha. Ahora vamos a coger el del centro, que es un poquito más luminoso, que el valor hexadecimal es el D4010B. Y en esta ocasión, con el pincel extra suave, porque difumina más, lo voy a subir otra vez al 20%, no, un 30%. Y con un buen tamaño, déjame darle un poco de luz en esta parte de aquí. Ojo que cuando yo doy toques, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo la iluminación, cuando utilizo el pincel extra suave, nunca, nunca, nunca pinto y arrastro con el dedo o con el Apple Pencil. Voy dando toque, 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 ¿vale? Es como pa, pa, pa. Nunca pintes y arrastres. ¿Ves? Toque, 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 ¿vale? Vale, perfecto. Con esto ya tiene como una especie como de cierta iluminación, bueno, más o menos. Tiene un poco de volumen, ¿vale? Ya sabes lo que está arriba y lo que está abajo, más o menos. Muy buenos días, estoy en la hora de trabajo desde Argentina. Bueno, pues aprovecha el descanso. Tómate un café o algo. O un mate. No lo he probado nunca. Bueno, en fin. A ver, ahora que no me lee, no lo estoy haciendo, pero me suele decir como... ¡Oh, qué sucio, qué sucio! Aquí diciendo, yo lo hago, sí, Jaime, sí, yo lo hago. En fin, Noelia, Noelia, Candela. En fin, bueno, vale. Voy a tener que irme. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Venga, seguimos, ¿vale? A ver, Jaime, ¿por qué odias el Apple Pencil? No conozco la historia. No, a ver, no es que lo odie. Es que... Voy a bajar el volumen de la música, que me estoy quedando sordo. A ver, no es que lo odie. Es que yo aprendí a pintar con el dedo. Y me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo cambiar los cambios. A mí los cambios me va muy mal. La gente que me conocía de este canal ya sabe que yo ni actualizo Procreate como para cambiar el Apple Pencil. No sé, me acostumbré a pintar con el dedo y llevo muy mal el Apple Pencil. Por problemas de opacidad y de presión y de... No me acaba de gustar mucho. Pero bueno, oye, que cada uno pinte lo que quiera, con lo que quiera, que estará bien. En fin... Sí, exacto. Sí, es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Es viejo, joven, madre. Pero vamos a ver, Candela, no estabas... Ponte a pintar, Candela. Bueno, a ver, lo dicho. He pintado como esta especie como de zona de luz, un poquito por arriba, con este tono que es como un rojo más clarito. Y ahora vamos a coger el siguiente tono, que el valor hexadecimal es el D66246. Es este tonito de aquí. Es como una especie como de color arcilla. Es como una especie como de rojo tirando amarillo y un poquito oscuro. ¿Vale? De hecho, me vengo aquí al clásico para que lo veas. ¿Lo ves? Es no rojo puro. Nos estamos yendo hacia el amarillo, hacia el naranja. Y baja un poquito. Es como un poquito hacia oscuro, ¿vale? Pues este tono de aquí es muy característico de las fresas del nacimiento. ¿Vale? De la parte de aquí del tallo. ¿Vale? Que es como que están un poquito más verdes, más blanquecinas. Más o menos así. Y luego permitidme que coja de los tonos verdes. Ya sé que no estamos todavía con el tallo, pero es que hay un momento en el que se junta el tallo con la fresa. De los tonos verdes voy a coger el de la izquierda del todo. Este que es como una especie como de ocre. No es verde, es como una especie como de ocre amarillento. El valor hexadecimal es el D. D. Sí, DFB88. Le voy a meter un poquito. Como aquí, como en el nacimiento. Ya sé, luego lo pintaré, sí, quiero que esté integrado, pero... Vamos a darle un poquito de aquí, ¿vale? Luego cuando pintemos el tallo lo integraremos y todo, pero de momento vamos a dejarlo así. Vale, perfecto, o bastante bien. Y ahora lo que voy a hacer es, con la herramienta dedo, siempre, siempre, siempre pincel extra suave, un 40% de opacidad, esto va siempre así. Ahora, con cuidado... Voy a difuminar, pero veis que es toque, 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 no arrastro, ¿eh? Bueno, arrastro cuando doy el toque, ¿eh? Para que sea como más suavecito. Y luego aquí voy a coger un pincel muy grande y voy a difuminar un poquito este borde. O sea, que se note que hay una zona de luz y una de sombra, pero que no se note tanto, 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 tanto corte. Vale, perfecto, perfecto, bastante bien. Thank you.
un genio igual que yo que me gasté el sueldo en el Apple Pencil y no necesitaba para aprender. No, la verdad es que no lo necesitas para nada. Bueno, ojo, que hay gente que le gusta mucho, pero a mí no. Bueno, vale, a ver, pues con esto tenemos ya, como si dijéramos, la fresa base pintada. Tiene un poquito de volumen, más o menos, y tiene un poquito de sombra. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear una capa nueva por encima de la capa de fresa, ¿vale? Del rojo de la fresa. Vamos a crear una capa nueva y vamos a empezar a pintar, y aquí sí que hay que tener paciencia, pero es muy sencillito. Vamos a empezar a pintar todos los brillos de nuestra fresa, ¿vale? Muy poquito a poco, con mucha paciencia. A ver, en esta capa nueva veis que tenemos como tres tonos. En la parte izquierda, abajo, hay tres tonos como rosas claros. Vamos a empezar cogiendo el primero, bueno, el del medio de aquí, ¿vale? Este de aquí, que es el valor hexadecimal E17480, pues con este tono de aquí vamos a empezar a pintar algunas de estas marquitas que he ido yo haciendo aquí. A ver, para esto voy a utilizar... Es que me gusta el pincel plano, pero igual es mejor pincel preciso. Voy a utilizar el pincel preciso para hacer este tipo de cositas, ¿vale? Máxima opacidad, ¿eh? Máxima opacidad, poquito tamaño. Y vamos a empezar a pintar siguiendo el dibujo de lo que ya he hecho, ¿vale? Lo ves, mira, estoy pintando esta parte de aquí, ¿vale? Dentro de la fresa me he ido por empezar, he empezado en esta parte de aquí, ¿vale? Y ahora simplemente, con mucho cuidado, pues vamos pintando todo esto. A ver, luego habrá que difuminar, habrá que fundir, pero bueno, vamos poco a poco. No os voy a engañar, este dibujo es muy fácil. Vamos, perdón, esta pintura es muy fácil si te dan el dibujo. Y como esto es pintura digital fácil de los viernes, pues hombre, yo os doy el dibujo y no. Intento utilizar el pincel preciso directamente para no borrar mucho y agilizar un poquito el proceso, ¿vale? Porque si no sería muy lento. Obviamente hay partes como esta que me he salido a propósito que borraré ahora. Seguimos pintando. Es muy fácil pintar esto, queda muy realista, pero fácil no es sinónimo de rápido, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Oye, últimamente no se desenfoca mucho el dibujo, que va como a ratos. Y le pasa a todo el mundo. Todo el mundo le va esto raro y se le desenfoca. Mira a ver si es tu conexión a internet. Si le pasa a todo el mundo, obviamente es fallo mío, ¿eh? Pero si a la gente le va bien y solamente os pasa unos poquitos... Vale, perfecto. Ya hemos pintado esta esquinita, solamente esta esquinita. Y pa, a mí también se me desenfoca. ¿En serio os pasa más gente?
ver, un momento. Me dice, ¿no? Me dice excelente el estado de la actividad de los espectadores, tal. Vale, a veces tarda unos segundos en enfocar. Vale. Se desenfoca cuando cambio rápido. Pero todo, el dibujo y las letras del chat. Raro. Ostras, pues entonces si os pasa a todo el mundo, me tiene que ser cosa mía. Y no sé por qué lo hace. Estaré pendiente, ¿vale? Estaré pendiente a ver si lo hace más veces. Vale, a ver. Esta primera parte, este cachito de aquí, lo hemos pintado pintándolo un poquito como a mano. O sea, con paciencia, con el pincel, poco a poco. Otra cosa que se puede hacer, que en este caso yo creo que quedará bien, pero vamos a hacerlo con un poco de cautela. Vamos a utilizar la herramienta de selección. Lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar con el lazo, es mucho más rápido. Seleccionaremos todo el contorno de lo que vamos a pintar y pintaremos. A ver, por ejemplo, voy a coger herramienta lazo, forma libre, y vamos a pintar este otro trozo de aquí. ¿Vale? Mirad que empiezo por aquí. Simplemente quiero que sigáis el dibujo. No hace falta que miréis lo que yo hago mientras, ir haciéndolo a la vez. ¿Vale? Vamos a ir seleccionando todo el contorno. ¿Vale? Y cierro la selección. El problema que tiene esta selección, que le acabo de dar yo aquí, es que si pintase ahora, me pintaría incluso los huecos de aquí en medio, y no quiero que me pinte esos huecos de aquí en medio. Por lo tanto, una vez que hayáis seleccionado todo el contorno exterior, de hecho ahora veo que se empieza a desenfocar un poquito. Bueno, una vez que hayáis terminado de seleccionar todo el contorno exterior, quiero que, ojo, dentro de esta misma opción de seleccionar, abajo, veis que pone añadir, quiero que le deis a restar. Le damos a restar y ahora voy a empezar a pintar. Vamos a pasar cada uno de los cuadraditos, vamos, de los cuadraditos, de los circulitos estos que hay aquí en medio. Poco a poco. Más o menos, ni siquiera subo. Vale, creo que ya está. Vale, ya lo tengo todo seleccionado, ¿vale? Y se supone que ahora, si yo le doy a pi, perdón, que le he dado aquí con derecho, un momento. Un segundito. Un momento, ¿eh? Es que le he dado sin querer, he salido del directo. Vale, ya está. No, vosotros no habéis notado nada, pero yo he salido completamente del directo. Vale, una vez que has terminado de hacer como esta especie como de selección, cogemos el pincel. Pincel preciso. En esta ocasión voy a coger un buen tamaño. Y ya vas a ver lo que pasa. Pinto. ¿Lo ves? Y me pinta como de golpe todo lo que habíamos seleccionado ya antes. Deselecciono. El problema de este sistema, y no me acaba de gustar mucho por eso, lo que pasa es que aquí no se va a notar, es que los bordes me los pixela un poquito. O sea, si os dais cuenta, esto que lo he pintado yo a dedo, a mano, poco a poco, esto ha ido como muy suavecito.
Y este otro de aquí se ve más pixelado. Fíjate, aquí se nota muchísimo en los dos tipos de pintura. El de la izquierda es como lo habíamos hecho antes, y el de la derecha es como lo hemos hecho ahora, que pixela poquito, bastante. Pero bueno, no pasa nada, porque a tamaño así alejado tampoco se nota mucho, y además luego le meteremos un pequeño desenfoque gaussiano. Entonces, bueno, más o menos. Vale, genial. Vuelvo a hacer visible el dibujo a línea. Entonces, para las partes grandes utilizaremos la herramienta de selección, por ejemplo esta de aquí, y para las partes chiquititas pintaremos a mano. Por ejemplo este. Lo voy a hacer con la herramienta de selección. Es muy importante que todo esto lo pintéis en una capa nueva, ¿eh? No lo pintéis en la misma capa. Pues una vez que he pintado esta parte de aquí, simplemente y deselecciono. Vale. A ver, el resto de cositas, como de pequeños brillos que va a tener nuestra fresa, como son más pequeñitos, estos sí que los voy a pintar poquito a poco con el pincel adecuado, ¿vale? Así que con vuestro permiso, yo me hago en grande la imagen, ¿vale? Y empiezo a pintar poquito a poco con el pincel preciso, pequeño tamaño. Cada una de las cositas que va a tener nuestra fresa. Ojo que de momento estamos con un solo color. Vale, más cosas que vamos a hacer. Voy a salir por fuera para que lo veáis. Me estoy saliendo por fuera a propósito. Quiero que esta capa, que es donde hemos estado pintando todas, como si dijéramos, todos los brillos de la fresa, dale un toque y dale máscara de recorte. Si le metes una máscara de recorte, por mucho que pintes por fuera, no se te va a salir. Javier, contanos cómo te fue en Tokio con la galería. No fue Tokio, fue China. Fue en... No me acuerdo. Oh, es que era un nombre. El Museo de China... No me acuerdo. Sí lo tengo, no me acuerdo. Huanghei. No, fue en China, no en Japón. Y la verdad es que he de confesaros que tenía dudas. Muchas dudas, muchísimas dudas de si me habían estafado. Básicamente, ¿vale? A ver, el caso es que, total, os cuento mientras. A ver, me contactaron conmigo en septiembre del año pasado. Que recuerdo que yo estaba en el Pirineo todavía. Y me dijeron que eran un museo de China. Que estaban muy interesados en hacer una exposición sobre arte digital. Y que querían que yo les pasara los dibujos de mis obras en altísima calidad. Que les pasara los dibujos de mis obras... Y que ellos se lo iban a compartir, esos dibujos, con las escuelas de arte de todo el país, de todo China. Y que luego las escuelas de arte seleccionarían las mejores obras de sus alumnos y harían una exposición en un museo grande a nivel nacional. Y... A ver, me mandaron cosas del Ministerio de Cultura, era como muy oficial todo. Y la verdad es que sí, yo me lo creí y dije, pues vale. Bien, vale, me lo creo. Les mandé los dibujos en altísima calidad.
ojo que me la jugué, ¿eh? Pero bueno, le mandé los dibujos. Por suerte no eran las pinturas, eran solo los dibujos. Pero el caso es que se los mandé en altísima calidad y no me dieron ni las gracias. Desaparecieron totalmente, ¿eh? O sea, desaparecieron de la faz de la tierra. Y yo dije, vale, Jaime, estupendo, fantástico, muy bien, acabas de dar tus dibujos en altísima calidad a China. Y yo pensaba que era un museo, que era gente de fiar y me han engañado, básicamente, ¿eh? De hecho, no os voy a mentir, estuve una temporada buscando por AliExpress a ver si aparecían mis dibujos en tazas o en cosas así. Y yo lo di ya por perdido. Y de repente, el otro día, me mandan un correo y me dicen, oye Jaime, ha sido un éxito, te mandaremos fotos del evento. Y de repente me empezó a seguir gente de China, mucha gente de China empezó a seguirme sobre todo en Instagram, y yo veía que subían fotos de un evento espectacular, o sea, pero grande, ¿eh? O sea, a lo grande, a lo grande. Y claro, yo decía, madre mía, pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿Me está etiquetando gente en China? Yo no conozco a nadie allí en China. ¿Qué está pasando aquí? Y de repente a las semanas otra vez me manda un correo la persona del museo y me dice, oye Jaime, aquí tienes las fotos, ha sido un auténtico éxito, nos ha gustado muchísimo. Y me mandó las fotos y la verdad es que se lo curraron muchísimo y prepararon una exposición espectacular, espectacular. Una sala entera del museo estaba solo con mis obras. La verdad es que yo me quedé alucinado. La calidad de los dibujos de las escuelas de arte de China es muy alta. O sea, lo hicieron, ¿eh? O sea, lo mandaron a las escuelas de arte de todo el país. Y la calidad era muy alta, muy, 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 muy alta. Y yo me quedé gratamente sorprendido. O sea, primero, porque no me habían estafado, que podría haber sido tranquilamente. Y segundo, por lo bien que lo habían montado. Así que muy contento. Estoy muy contento. Lo que pasa que es que ellos ya me dijeron que normalmente ellos invitan a los artistas que exponen en su museo a que den una charla o una conferencia o a que estén por lo menos por allí, ¿no? Un poquito. Es como una especie como de visita oficial. Y con el tema de la pandemia, pues no lo habían podido hacer. Y se disculparon muchísimo. Pero claro, el tema es que yo, con todo esto de la pandemia, no me estoy enterando realmente de la proporción que tienen las cosas. A mí me dice un museo de China que me va a hacer una exposición, yo les digo que sí, pero yo sigo aquí en mi casa, o sea, yo estoy aquí, o sea, con mi camiseta corta en mi casa, pasando calor, en mi casita pequeña, y no me entero de nada. Y resulta que en otra punta del mundo, pues han hecho una exposición impresionante sobre arte digital. Y pues eso, o sea, y así me está pasando. De hecho, me está pasando igual con el canal. O sea, yo no soy consciente. No soy consciente de la cantidad de gente que está aprendiendo pintura digital conmigo. Porque yo no veo nada. O sea, yo estoy en mi casa. Yo sigo siendo el mismo. O sea, yo salgo a regar mis plantas a la terraza con una camiseta cutre. Yo, o sea, no noto ningún cambio. Pero bueno, chico, yo qué sé. O sea, ya lo hemos empezado a hablar alguna vez. Pero cuando todo esto se pase, sí que me gustaría hacer quedadas y cosas y yo qué sé. Me encantaría, de verdad, ya lo he dicho más de una vez, alquilar una sala y hacer un evento chulo. Un tutorial como este, por ejemplo, pero en vivo, con la gente ahí en la sala. Tiene que ser una pasada. Y viendo yo vuestras pantallas, ¿sabes? Y vosotros viéndome en la mano mientras dibujo, eso es importante también. Pero si no llega a ser por la pandemia, habría sido China. Sí. De hecho, me invitaban ellos. Sí. Claro que hubiera ido, sí. Thank you.
Ibas a ser como un gigante allí. Hombre, creo recordar que la persona más grande del mundo era China. Pero sí, suele ser gente. Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais más o menos a la vez que yo? Es muy sencillito, es muy automático. De momento es un color plano. A ver, ya va quedando bastante realista. Y eso que es un color plano. Ojo, que este color plano, como estamos en una capa nueva, este color plano después bloquearé el canal alfa y le meteré un poquito de brillo más intenso en alguna parte. Pero de momento quiero que sea solo color plano, ¿vale? Si os dais cuenta, en el dibujo a línea he hecho más clarito los brillos. Que las semillas, para que no os liéis. A ver, esto es nivel facilísimo, ¿eh? Zhejiang Art Museum, en la localidad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang. Y está cerca de Shanghái, pues ahí. Muchas gracias, Raúl. Porque es que con esos nombres, ¿cómo me voy a acordar? Pues así, tú dices China, ya está, que China es un continente, básicamente. Pues dices China y ala, bien, sí, pues eso sí, ahí. Vale. Hangzhou, no, no, no hay un puente. Había un puente muy famoso, ¿no? En Hangzhou, creo. Vale, a ver, que me estoy liando, que me estoy liando, que, y luego ya. A ver, es que por aquí arriba hay algunos que van a ser blancas puras y no quiero liarme un momento, ¿eh? Pa, 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 pa. Oh, me estaba llamando mi galerista de Madrid ahora mismo. Y además es para una buena noticia, pero no puedo contar nada, no puedo. Luego te llamo, si me estás viendo, que no me estás viendo, porque si no, no me llamarías, luego te llamo. Vale, a ver, pa, 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 esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto va a ser blanco, esto va a ser. Ay, ahora ya me he quedado nervioso, ahora ya me he quedado nervioso con el que querría. Estoy esperando una llamada importante, sí. De un proyecto muy interesante. Pero no puedo contar nada, como casi siempre. Vale, eso va a ir blanco, blanco, blanco. Esto le meteré un poco de cada. Tal, tal. Pa, 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 esto. Es verdad, aquello de lo que tú sabes y no puedes contarnos, ¿qué tal va? No, no, esto es otra cosa, Candela. Es que estoy metido en mil historias a la vez. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y más grande, creo. Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. A ver, aquello que no puedo hablar, aquello que no puedo hablar, pero que tú sabes, pues ahí va la cosa. En stand-by. Parado, estoy esperando que me llamen. Se supone que me van a llamar. Vale, a ver, que me estoy liando. A ver, pa, 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 pa. Esto de aquí viene aquí, esto de aquí, esto de aquí. Me está llamando otra vez. Eso es que es importante. Pues no te lo puedo coger. No te lo puedo coger. Vale, pa, 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 pa. Un momento. Esto de aquí viene por aquí, por aquí. Lo cojo así.
¿vale? Esta parte. El amarillo ese, sí. Sí, eso es. Eso mismo. Vale, pa, pa, pa. Voy en orden, que si no me lío, ¿eh? A ver, vamos por aquí, venga. Por este tal de aquí, tal, 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 tal. Solo lo de abajo. Aquí la de abajo también. Esta de aquí, esta de aquí. Contesta, no nos dejes intrigados. No, que no puedo, no puedo hablar aquí, no puedo hablar en público, no, no. No, porque es una cosa. No, 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 no puedo, no puedo. Vale, pa, 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 esta. ¿Veis que voy como por filas, un poco en diagonal? Vale, esa está, está, está. Viene por aquí. De brillo. Vale, vamos, siguiente. Esto es un poquito como cuando pintábamos la esmeralda. Es un poquito lioso saber qué dar en cada... qué brillo dar en cada zona. Pero bueno, si estás viendo este vídeo, pues vas un poquito a la vez que voy yo y... De vez en cuando, si necesitáis perspectiva, o sea, si necesitáis que lo ponga así un rato a pantalla completa porque necesitáis ver exactamente dónde estamos, me lo pedís, ¿eh? Pa, 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 eso va a ir blanco, blanco. Venga, seguimos pintando. Me encantaría que algún día nos enseñases bajando la cámara un poco. Antes lo hacía, sí, lo hacía, pero es que era, no es que fuese un lío. Es que el ordenador echaba humo. O sea, se prendía fuego directamente. O sea, y además el streaming iba lento. O sea, si ya le cuesta, ya le cuesta porque está en una calidad buena. Y a veces lo veis un poco raro. Con tantas cámaras, el ventilador hacía un ruido de la leche. Se me colaba en el soft, no sé. A ver, que necesito mejor ordenador. Pero eso es muy caro, así que... Vamos poco a poco, vamos poco a poco.
Yo no aguantaría la intriga de no coger la llamada. A ver, tengo tantas historias ahora mismo en el aire que es que, mira, necesito. Yo utilizo los directos para descansar. O sea, para mí esto es descansar. O sea, porque es que me vuelvo loco, si no. No, le llamaré luego, tranquilamente, no pasa nada. De hecho, tendría que haber quitado el sonido del móvil. No tendría ni que haberme dado cuenta hasta el final. Vale, me está diciendo que es importante. Vale. Vale, pa, 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 pa. Esto viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cada vez hay menos brillos de estos intensos. Este sí que lo voy a difuminar un poquito. Hacia arriba y hacia abajo. Vale, va empezando a quedar realista. Mira que es bastante sencillo de momento, ¿eh? Pero empieza a quedar bien. Vale, fantástico. A ver, tengo todo esto en una capa, ¿vale? ¿Lo veis? Vale, lo que voy a hacer es, voy a crear una capa nueva. Ojo, es súper importante. Creo capa nueva. Y en esta capa nueva de aquí, voy a coger, ¿veis de los tres tonos que hemos cogido? Voy a utilizar el. Hasta ahora hemos estado cogiendo como si dijéramos este de aquí, que es el del medio. Y ahora voy a utilizar el de la derecha. ¿Vale? Que es como una especie como de color un poquito más oscuro. El valor hexadecimal es el C44D4F, ¿vale? Este de aquí, ¿sí? Y con este color de aquí voy a pintar, ¿veis que aquí abajo, veis toda esta parte de aquí? Lo voy a señalar para que lo veáis. Toda esta parte de aquí, todo esto,
Vale, o sea, toda esta parte de aquí abajo. Todo esto, todo esto, todo esto. ¿Veis que tiene un dibujo a línea muy, 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 muy marcado? Pues todo eso lo voy a pintar con este color. Con este color de aquí, ¿vale? Lo mismo. Mismo pincel, que es el pincel. Pincel preciso, máxima opacidad, ¿vale? Voy a pintar toda esta parte de aquí abajo, ¿vale? Poquito a poco, dejando bien todos los huecos, respetándolo todo. Lo voy a hacer con la herramienta de selección. Seleccionaré primero todo, después seleccionaré los huecos para hacerlo invertido, después pintaré todo el hueco interior y por último haré como todos estos cuadraditos de aquí que también son como brillos y reflejos un poquito indirectos, ¿vale? Y si no os importa, ya sé que es un feo, pero es que, a ver, lo siento mucho, ¿vale? Voy a hacer todo esto sin el micro puesto, porque es que me está insistiendo muchísimo mi galerista de Madrid y es un tema un poco importante. Entonces, de verdad, por favor, no es algo que yo voy a hacer nunca más. Es algo muy extraño lo que está pasando. Así que si no os importa, me quito micro, me quito cámara para que no me leáis los labios. Yo sigo trabajando, ¿vale? O sea, me veréis trabajando aquí. De hecho, yo estaré hablando por el teléfono con mi galerista mientras hago todo lo que os he dicho, ¿vale? O sea, la parte de abajo la voy a seleccionar primero toda. Después le daré a restar selección para quitar los huequecitos. Después pintaré el interior. Después quitaré la selección e iré pintando cada uno de los poquitos trozos que quedan. Y ya habré terminado porque le voy a decir que corre mucha prisa, que no. Que tiene que ser algo muy urgente. Así que lo siento, de verdad, es que no me parece bien tampoco parar esto y dejaros aquí en stand-by. Yo sigo trabajando y ya está, ¿vale? Así que con vuestro permiso, es súper extraño, de verdad, por favor, perdonadme, ¿vale? Pero es que me está insistiendo mucho. Debe ser algo importante. Así que, con vuestro permiso, me quito cámara. Yo sigo trabajando, ¿eh? Me quito cámara. Para que no me leáis los labios, quito micro, quito cámara, la mía, esta de aquí, y yo sigo trabajando mientras hablo con él por teléfono, ¿vale? ¿Sí? Venga, lo siento mucho. Seguimos trabajando, ¿eh? Vuelvo en, no sé, en dos, sigo trabajando 2 minutos. A ver, un momento, dejadme un momento, esto será porque no he quitado nunca webcam. Sí, vale, he quitado la webcam y me quito el micro, ¿vale? Vuelvo en 0,3, sigo trabajando, ¿vale? Sigo trabajando mientras, venga, hasta ahora.
Vale, ya estoy por aquí. Un momento, 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 momento. Webcam, webcam. Vale, ya estoy. Ya está porque, madre mía, por Dios, que lío todo esto, ¿no? Bueno, vale. A ver, ¿habéis visto un poquito por dónde? Bueno, se me está escuchando ahora, sí. Vale. Me pongo otra vez los cascos, que si no se me va a poner la música aquí en voz alta. ¿Habéis visto un poquito más o menos por dónde han ido los tiros, ¿no? Lo que he ido haciendo, que he ido seleccionando. Toda esta parte de aquí abajo. En realidad, toda esta parte de aquí abajo es como una especie como de brillo indirecto o algo así, ¿vale? De la mesa. Porque las fresas son muy, muy reflectantes. Y sí, me ha dado una noticia buenísima. Me ha dado una noticia, pero muy, 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 muy buena, que por supuesto no puedo contar todavía. Pero es una noticia genial que ya os contaré, ya os contaré. En fin, madre mía, por Dios, es que no puedo hacer ni un directo tranquilamente. En fin, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, porque estaba el chat on fire. Yo estaba hablando con el galerista, pintando mientras en el directo. El chat estaba aquí on fire, no sé lo que estabais diciendo por aquí, de que me estabais troleando, que se me oía o algo así. Me muero si se oye esto que habéis oído. Bueno, tampoco hubiera pasado nada, pero si no te os hubierais enterado de todo lo que pasa. Pero bueno, en fin. Y yo no puedo entender cómo puede estar hablando mientras así, porque no pasa nada toda la vez. Vale, en fin, a ver. Más o menos vamos así. De hecho, lo ves, aquí me he equivocado. Si es que no, no, no puede ser, no puede ser. Déjame un momento seleccionar un momento esto. Ah, sí. Esto de aquí. Pam, 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 pam. Vale, ya está. Pa, 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 pa. Vale, empieza. Empieza a tener bastante realismo. Ojo, y solamente hemos puesto dos colores planos, y con esto ya empieza a tener bastante volumen. Sí que es muy importante que cada uno de los brillos esté en una capa específica, ¿eh? ¿Se va a acabar la fresa? No, 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 que le he cortado muy rápido. Bueno, venga, a ver, vamos a ir poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Qué más cosas vamos a hacer? A ver, ojo que ya empieza a ser bastante realista, pero todavía esto puede estar más realista. Lo primero que vamos a hacer, vamos a volver a la capa anterior, que no lo he podido hacer antes por la llamada con el galerista, pero voy a bloquear el canal alfa de esta capa para no salirme por fuera. Y con mucho cuidado, voy a volver a coger el tono clarito. Pero ahora voy a aclararlo todavía más. Me vengo aquí al clásico y lo aclaro mucho más. Y con la herramienta de pincel extra suave, un tamaño medio, aclarar un poquito alguna parte. Porque no toda la fresa le bajo a un 10%. Porque no todos los brillos de la fresa tienen el mismo. La misma intensidad, ¿vale? Claritos, claritos. Vale, déjame coger ahora blanco puro. Para dar a alguna zona más intensa. Intensa por aquí, le bajo la opacidad todavía más, a un 5%. No quiero que se note tanto la pincelada. Vale, jo, qué buena noticia me acaban de dar. Vale. Pa, 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 esto por aquí. Esto por aquí. Déjame meterle un poquito de brillo a aquí. Para separar un poquito. Perfecto. Aquí en el lateral un poquito de blanco. Esto de aquí, blanco. Un poquito de blanco. Un poquito de blanco aquí. Más que nada que no tengan a todo la misma intensidad. Por ejemplo, aquí. El blanco aquí. Y aquí abajo. Oh, wow, qué hambre, que es que me la comía, wow, qué jugosa. Vale, pa, 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 esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, un poco de blanco, un poco de brillo. Madre mía, uff, qué follón,
¡Qué follón, qué follón! Es que ahora tengo que preparar dos piezas. No puedo contar nada, pero tengo que preparar dos piezas para llevarlas a Madrid a finales de mes. Y además son dos piezas enormes, muy grandes. Uf, tengo que construir unas cajas de madera. Bueno, en fin, Dios mío, qué con lo tranquilo que estaba yo. Con lo tranquilo que estaba yo antes, hace 10 minutos. Si es que no sé ni para qué lo cojo. A ver, Jaime, cuando le di para pintar me invirtió todo. Vuelvo a empezar. ¿Cómo? 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 No, 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 no vuelves a empezar de cero. Echa marcha atrás con dos dedos, hasta donde estés, ¿vale? Que si no es un follón empezar de cero otra vez, ¿vale? Vale, venga. Esto tiene muy buen... ¡Qué contento estoy! Por Dios, esto tiene muy buena pinta, esto tiene muy buena pinta. Y aquí tomando té, solo puedo tomar té. Bueno. Vale, pa, 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 pa. Vale, esto está teniendo buena pinta. A ver, ¿qué más cosas vamos a hacer? Nos vamos ahora a la capa que habíamos pintado antes, la parte como de abajo. Y en esta capa de aquí, con la goma de borrar, pero salpicadura Jaime. Creo que puede quedar bien. Me la voy a jugar, pero yo creo que puede quedar bien. Un momento. Voy a bajar la opacidad a un 50%. Un tamaño de un 25. Voy a darle toque. Uf, mancha mucho. No. Un momento. Opacidad de un 20%. No se nota una mierda, perdón. Ni 50 ni 20. Pues un 35. Venga, 35%. Ay, ay, ay. Un 35%. Voy a borrar. Pincel Jaime, ¿eh? O sea, salpicadura Jaime, 35%. Voy a borrar toda esta parte de aquí abajo. Pero ojo, no la borréis mucho. Simplemente que se note que hay como un poco de granulado. De hecho, voy a quitar el dibujo a línea. Un segundo, aquí. Voy a quitar el dibujo a línea y le voy a borrar como todavía más. Por una parte que se note más borrado. Que apenas se vea por la parte del centro. Vale, a ver, ¿por qué lo he borrado tanto? Porque ahora quiero duplicarla. Exactamente. Quiero duplicarla y en la capa de abajo le voy a meter un pequeño desenfoque gaussiano. Para que le dé un punto como más de volumen. Y voy a hacer lo mismo con los brillos de aquí arriba. ¿Vale? Con estos brillos de aquí lo voy a duplicar. Duplico. En este caso me da igual duplicarlo y borrarlo y bajar la opacidad porque como es totalmente opaco no pasa nada. Pero en esta de aquí le desbloqueo el canal alfa y déjame meterle un pequeño desenfoque gaussiano. ¿Ves? ¿No? Que hace como un brillo alrededor. Pues... Por ejemplo así. Y le da un punto así como más jugosito. Ojo que como todavía no tiene pepitas, queda raro. Pero, empieza otra cosa a ser bastante interesante. Combino las capas de un brillo, combino las capas de otro brillo. Perfecto. Perfecto. Estupendo. Fantástico. Vale, genial. Vuelvo a hacer visible el dibujo a línea. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces ahora, a ver, capa nueva, ¿vale? Poco a poco, poco a poco. Capa nueva. Vale, capa nueva. Cojo el color que habíamos cogido antes, este de aquí, ¿vale? Como el del brillo de abajo. Y ahora con pincel plano, que de preciso plano. Le bajo la opacidad a un 40. Y ahora ya sí que empiezo a darle pequeños brillos. Oh, madre mía, pues estaba mi galerista tomándose una copa de vino para celebrarlo.
para celebrarlo, que no os puedo contar, pero tiene muy buena pinta. Sí, básicamente Luis, eso es. Eso es lo que hago. Me paro, leo el chat y digo. Vale, sigo. Básicamente sí. Vale, a ver, está todo súper definido en el dibujo a línea. Simplemente saber coger los tonos y ya está. Vamos a ver, un momento. Pues ya que estamos y poniéndome seria con lo que me cuesta, ¿qué hace un galerista? ¡Wow! Un galerista, y además me encanta que me hagas esta pregunta. Un galerista es un socio. Nunca, nunca, nunca tiene que ser un parásito. Si tú consideras que tu galerista, o que hay una persona, tú imagínate que hay una persona que te quiere llevar tus obras de arte y que te quiere vender, básicamente que te vende. Si tú consideras que esa persona no hace su trabajo o que crees que cobra mucho, pues es que no es un buen galerista. A ver, un galerista es básicamente la persona que se va a encargar de vender tu obra a personas que tú no conoces. De hecho, un galerista tiene que ser una persona que tenga muy buenos contactos, muy buenos contactos. Si conoce a las personas indicadas, un galerista es bueno. Si un galerista no conoce a nadie y realmente no te está vendiendo nada, o lo que te vende lo podrías vender tú por tu cuenta, pues es un mal galerista. Por lo tanto, hay veces que hay gente que le da rabia, dice, ya, pero es que claro, es que un galerista se me queda una parte de lo que vendo. Y ojo, que no es una parte pequeña, no es una parte pequeña, Un galerista se te puede quedar y lo normal es que se quede un 50% de tu dinero. Vamos, no es tu dinero, es un 50% del dinero
que vale un cuadro. Pero con un galerista tú puedes vender cuadros. Vamos a poner un ejemplo súper, 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 súper básico, ¿no? O sea, yo en mi casa, en mi pueblo, en mi barrio, aquí en Zaragoza, me conocen 4 personas. Y una vez que les has vendido cuadros a esas 4 personas, ya está, se acabó. Yo no conozco a coleccionistas serios, yo no conozco a gente que tenga dinero, yo no conozco a gente rica, o conocerás a uno o a dos, pero no conoces a mucha gente. En cambio, un galerista tiene contactos. Y entonces, los cuadros que yo podría llegar a vender por 500 euros, el galerista los puede vender por 5.000 o por 10.000. Que sí, que se te queda la mitad. Ya, pero es que la mitad de 5.000 es mucho más que el 100% de lo que ibas a sacar tú por tu cuenta. Así que por eso te digo que un galerista jamás, jamás, jamás tiene que ser considerado un parásito, sino un socio. Es un socio que te está ayudando a llegar donde tú no puedes llegar. Básicamente esa es la definición que yo haría de un galerista. Y por eso hay buenos galeristas y malos galeristas. Hay gente que simplemente te dice, no, yo soy tu galerista, yo te llevo tus obras, y sí, yo tengo una página web y te pongo los cuadros en la página web, y el galerista no hace nada, no se reúne con nadie, no te consigue exposiciones, no te llama, no te mueve. No, eso no es un galerista, perdona. Eso es un parásito que simplemente está ahí esperando. Y si, ¡ay, qué bien! Ha habido una venta. ¡Uy, qué bien! ¡Qué suerte he tenido! Una venta. Muy bien, 50% para mí. Eso no es un galerista, ¿eh? O sea, por ejemplo, el galerista con el que estaba hablando yo ahora, de Madrid, hoy ha tenido una reunión. De hecho, lleva días con varias reuniones. Y hoy tenía una reunión precisamente para hablar de mi trabajo. Y estaba hablando de mi trabajo con otras personas y lo ha movido y se preocupa y te llama y te pregunta y te... Eso es un buen galerista. Así que básicamente es eso. Es una persona que te hace llegar a sitios que tú no llegas. Exactamente. Exactamente. De hecho, el artista es el know... O sea, el artista es el que sabe cómo hacerlo y el galerista es el que conoce a las personas que te lo van a comprar. Básicamente. Ese es, sí, muy bueno. Esa es la definición, sí. Bueno, vale, a ver. Esto va teniendo muy buena pinta. Vale, ta, 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 ta. Sí, básicamente, sí. El de reuniones y yo pintando fresas, sí. Básicamente esto es así. A ver. Es que yo estoy haciendo mi trabajo y él está haciendo el suyo. O sea, mi trabajo es pintar. Mi trabajo es pintar y su trabajo es vender lo que yo pinto. Pues ya está. Pero ojo, 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 ojo con el tema de los galeristas, porque si tienes la suerte de encontrar un buen galerista, todo es estupendo y todo es maravilloso, pero como encuentres un mal galerista o una persona que directamente te quiere estafar, te quiere robar, es muy peligroso, ¿eh? Es muy, 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 muy peligroso. Por lo tanto, no firméis nunca contratos de exclusividad con nadie a menos que le conozcas porque hayas trabajado ya con esa persona previamente. Si tú has trabajado con un galerista, estás cómodo, cómoda, te gusta, ves que no te va a engañar, de hecho notas que vendes más con él que tú solo, pues adelante. Por supuesto, es un profesional. Contacta con él y trabaja con él. Pero no firmes contratos de confidencialidad, o sea, de exclusividad con gente que no ha demostrado previamente que es de confianza. Porque te la juegan, ¿eh? O sea, hay contratos en los que te dicen que básicamente todo lo que tú vas a hacer les pertenece a ellos. Y que aunque no te lo vendan ellos, todo lo que vendas les pertenece. Y ojo, eso es un tema, uf.
Vale, perfecto, perfecto. Capa nueva. Cada vez que meto unos brillos nuevos en capa nueva, ¿vale? Capa nueva. Esta vez ya sí que con color blanco, blanco, blanco puro. Empezar a pintar. Jaime, ¿quién busca a quién? ¿El artista, el galerista o el galerista, el artista? Depende de la fase en la que te encuentres. Si tienes nombre, serán los galeristas los que te busquen a ti. Si no tienes nombre, pues mi recomendación es que te vayas tú a las galerías de arte, pero no para que te hagan una representación. No, 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 no. Que te vayas tú a las galerías de arte, que eches tu currículo, que les hables un poquito de lo que haces y si les gusta, que te monten una exposición. Y olvídate de historias de representación, ¿eh? Que te monten una exposición y ya está. Y si la cosa sale bien, y si la cosa funciona, si ves que habéis vendido, si ves que no se te ha quedado el dinero, que paga bien, me refiero a que paga bien, que te paga más o menos al día o con poquito retraso. Bueno, al final acabas ya teniendo una especie como de relación de confianza, y si esa persona con la que has estado tan a gusto te dice, oye, pues, ¿te gustaría que te llevara tus cosas? ¿O que fuera tu representante? ¿O que fuera tu...? Porque un galerista también es en parte tu representante. ¿Te gustaría vender conmigo? ¿O quieres que te busque exposiciones en ferias? O si tú has estado a gusto con esa persona, pues adelante. Como empieces a ver cosas raras, Dios mío, no, no, ni se te ocurra, ni se te ocurra trabajar con esa persona. Pero ya te digo, al principio es... Te buscan, buscas tú, perdón, a los galeristas y después sí que te llaman. De hecho, a mí este galerista de Madrid me llamó él a mí, pero porque yo ya había expuesto en otras ocasiones con otras personas. Obviamente, cuando te llaman, tienes más fuerza tú en las negociaciones. Porque obviamente es, a ver, si me has venido a buscar es porque me conoces y sabes un poquito quién soy y lo que hago. Pero cuando empiezas no puedes permitirte el lujo de ir así en plan. Y el galerista es él, yo me lo guiso, yo me lo como del arte, sí, básicamente sí. El galerista es el que se encarga de quedar con la gente, de ser simpático, ser amable, ser agradable, buscar ferias, ponencias, en concursos, incluso, concursos. Que seas jurado de no sé qué, te llaman de la tele, te busca en entrevistas, o sea, eso es un buen galerista, eso es un buen galerista. Luego, y me encantan estas preguntas que me hacéis, ¿eh? ¿Cómo se tasan los cuadros? ¿Con qué criterio? A ver, básicamente un cuadro vale, y es muy duro de decir, pero un cuadro vale lo que la gente está dispuesta a pagar por él, simple y llanamente. Y el problema, y ya lo he hablado muchas veces con vosotros, es que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de poner precios a las obras. Tú no puedes poner un cuadro así de repente porque te gusta. O sea, dices, no, mira, yo soy buenísimo y esta pintura digital la voy a poner a la venta por 5.000 dólares. Por ejemplo, vamos a hablar de en dólares porque como hay mucha gente de muchos países, en 5.000 dólares. A ver, tú puedes ponerlo en 200.000 si te da la gana. Lo que pasa es que no lo vas a vender, básicamente, ¿vale? A ver, lo que tienes que hacer es, lo tienes que poner a un precio. Primero, flojito, pequeño, precio que no es muy alto, pero con el que tú te sientas cómoda, porque sí, María Jesús, vale, porque con el que tú te sientas cómoda, ¿vale? Y si ves que ese cuadro se vende por 200 dólares, por ejemplo, el siguiente ponlo a 250. Que se vende a 250, sube a 300. Y así, ¿vale? Vas a 300, de 300 puedes dar el salto a 500 o 450. 450 a 550.
De 550 a 650, luego 800, luego 1000, 1200, 1500. O sea, tú vas como poco a poco, poco a poco, poco a poco, subiendo los precios de las obras. Pero básicamente es el propio mercado el que te dice lo que vale un cuadro, ¿vale? Porque es que si no. Sea, no hay un. No hay una figura de tasador de obras de arte. Los tasadores de arte son en base a criterios históricos. Por ejemplo, un cuadro de Rembrandt, pues hombre, sí, sí que hay un tasador que te tasa la obra. Pero un cuadro de una persona, entre comillas, muy desconocida, como nosotros, no hay un experto en María Teresa, ni hay un experto en Jaime San Juan, ni hay un experto en. No, o sea, básicamente, cuando el artista está vivo y estás en un mercado en movimiento, es el propio mercado el que te dice. El que te dice lo que vale tu obra. Aunque luego hay una serie de criterios. Sí, son criterios. Hay una serie de criterios en los que se basan los coleccionistas. Y uno de ellos, muy importante, son las subastas de arte. Si en una subasta de arte, en una subasta oficial, de una casa oficial, se vende un cuadro por un valor X, ese cuadro vale X. Y además, los coleccionistas de arte pueden fijarse en las subastas, subastas grandes, para saber lo que vale un cuadro. Si, por ejemplo, en Sotheby's o donde sea, un cuadro de Rembrandt vale 2 millones de euros, pues hombre, los coleccionistas saben que po como poco valen 2 millones de euros las obras de Rembrandt. No todas, pero más o menos se mueven en ese círculo. Lo que pasa es que es muy difícil entrar en una casa de subastas fuerte si eres un artista vivo. Entonces, por eso te digo, si eres vivo, bueno, si estás vivo y estás empezando, es el propio mercado de tus propias ventas lo que te dice cuánto vale tu obra. Si te empiezas a mover ya en círculos más profesionales, y tienes la suerte de acabar en una casa de subastas fuerte, es la propia casa de subastas, o sea, en lo que se vende tu obra, lo que dictamina el precio de tu obra. Si tú consigues meter cuadro tuyo en una casa de subastas y se vende por 10.000 euros, pues los coleccionistas saben que tu obra vale 10.000 euros, como poco, de ahí para adelante. De recorte para no salirme luego cuando pinte el verde. Eso pasa también en muchos concursos, exacto. Sí, muchas veces en los concursos dan el premio al que ya ha recibido premios. Pues porque como saben que ha recibido premios, pues se cubren las espaldas y dicen, bueno, pues este es bueno, ya está, punto. Ya está. O sea, si no quieres problemas, se lo das a un nuevo famoso y como ya ha recibido muchos premios, pues nadie te va a criticar, nadie te va a decir cómo se lo has dado a esta persona. Es una pena, pero sí, el mundo funciona. Es que cuando un jurado da un premio a una persona desconocida, es un jurado que tiene que estar muy seguro de lo que hace, muy seguro. Y no todos los jurados tienen esa fortaleza, iba a decir moral, pero no, es esa autoridad para poder decir, no, mira, le he dado el premio a esta persona desconocida porque yo soy un jurado tan, 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 tan competente, sé tanto de lo que digo. Que nadie va a cuestionar lo que yo digo. No, normalmente los jurados pues hacen lo que buenamente pueden, no siempre están bien. No siempre están bien formados, no siempre tienen la cualificación necesaria, o están muy influenciados por gustos estéticos personales, y dan los premios porque les gusta, porque no les gusta, y ahí entonces no puedes, no. No pueden rebatir, no. No tiene fuerza que un jurado diga, he dado un premio porque me gusta. Entonces, como no se atreven, pues bueno, ¿qué os voy a contar si estáis metidos? Si me lo has preguntado es porque estás metida en este mundillo. Pero que me da que estoy más cerca de tú que de ser famosísima.
Pues eso, como la espuma. Bueno. Por cierto, ¿sabéis por qué, no? Cuando mueres, tus obras valen más. Porque no puedes hacer más. Ya está. Punto. Es especulación, puro y dura. Como un artista no puede hacer más obras porque está muerto, pues sus obras valen más. Y es una absoluta pena porque es probable que ese artista se haya muerto de hambre. O bueno, no literalmente, pero casi. Vale, veis, ¿no? Como poco a poco va consiguiendo bastante realismo. Bueno, genial. A ver, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? Porque está siendo un directo totalmente atípico, que hasta ha tenido que resolver unos problemas con galeristas así en directo. Pero, ¿qué tal vais? ¿Vais pintando a la vez que yo? ¿Vais al día? ¿Vais más o menos? ¿Os está quedando más o menos parecido a esto? Me encantaría que pusierais el muñequito así, si va la cosa bien. O, por favor, si lo habéis dejado por imposible, decídmelo, ¿vale? Que no pasa absolutamente nada. Simplemente quiero saber si el nivel de hoy es nivel fácil o no. Y la única forma que tengo de saberlo es lo que vosotros me decís. Si creéis que esto es asequible, adelante. Si por el contrario pensáis que esto está siendo muy difícil, me encantaría que me lo pusierais. Para saber yo si tengo que bajar todavía más. Bueno, todavía más. Si tengo que bajar el nivel de los directos de los viernes. Porque quiero que sea algo muy, 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 muy sencillito. A ver, está siendo costoso, pero creo que aunque esté siendo costoso, está siendo relativamente fácil de seguir. Ojo que os estará pasando lo que me pasa a mí, que en cuanto quitas el dibujo a línea, queda rara. Pero queda rara porque todavía faltan muchos, todas las pepitas, todas las cosas, pero no, eso no os preocupéis. Os tiene que quedar así, con el dibujo a línea os tiene que quedar algo parecido a esto. Candela, no sé qué más, lo siento mucho, pero no tienes credibilidad. No tienes credibilidad ninguna, Candela, ninguna. A mí me está quedando mejor que a ti, llama a tu galerista. ¡Oh, qué sucio está siendo esto! ¡Qué sucio! Tenemos suerte de no tener micro si no se nos sube la barriga dijiendo de la fresa de hace una hora. Vale. Bueno, vale. ¿Y nadie más lo está haciendo? ¿En serio? ¿Todo el mundo? O sea, ¿nadie lo está haciendo? ¿Todo el mundo que lo estaba haciendo se ha rendido? ¡Wow! ¡Qué pena! Bueno, oye, yo voy a seguir. ¿Qué le vamos a hacer? Yo voy a seguir. Venga, a ver. Tenemos hecho de aquí esto. Pa, 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 pa. Voy a bajar un poquito la opacidad del pincel. Y para meter un poquito como de brillo por ahí. Venga, seguimos, ¿vale? Vale, a ver, ¿qué cosas vamos a hacer? Los brillos están prácticamente ya. Igual al final le meto alguno más intenso. Pero dejadme que quite el dibujo a línea y voy a combinar ya todas las capas de los brillos en una sola capa. Fijaos qué diferencia, ¿vale? Es que es una pasada. A ver, de hecho, ¿cómo quedará esto? Un momento. Ah, no, claro, que tengo el... Un momento, ¿eh? ¡Qué chulo! ¡Oh! Parece una fresa de metal. Parece una fresa metálica. Metálica rosa. Pero qué chulo. A ver, un momento. Wow, qué chulo. Bueno, vale, que dejo de decir chorradas. Hago color visible, línea, color visible, ta, 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 ta. Vale, todo más o menos así. Pero esto tengo que meterle una máscara de recorte porque si no queda rara. Vale, más o menos así. No me rindo, todavía te sigo. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. No te rindas. Que queda poco, relativamente poco, ¿vale? Venga, vamos a ver. Mientras hacía todas estas chorradas, ¿vale? Y voy a coger... Y esta capa de aquí abajo, la roja esta, ¿vale?
la voy a duplicar y en la de abajo le quito el bloqueo de canal alfa y deja de meterle un desenfoque gaussiano. Así. ¿Vale? Para que no quede tan recortada la fresa en el fondo. Perfecto. Muy bien. Vale, a ver, lo siguiente que vamos a hacer es las pepitas. Todas las pepitillas que tiene la fresa. Vamos a pintarle, pues eso, todas y cada una de esas pepitillas. Venga, vamos al lío, que si no, no va a dar tiempo, porque luego todavía faltan los del verde de las hojas, que le dará un contrapunto muy interesante. Así que vamos poquito a poco. Perdona, Jaime, pero mola la fresa de cristal. Ya te digo que sí, mola. Mola muchísimo. Es que parecía como de cristal. Pero bueno, a ver, me pasa muchísimo cuando pinto pelo. Alguna vez he pintado un retrato de una persona así barbuda como yo y tal, y de repente, y los brillos de la piel y todo, y de repente le quitas la capa de color base y parecen como de metal, como de cristal. Es curioso. Cuando estemos pintando retrato en el curso intensivo de Procreate, recordadme que le quite una vez la capa de color de fondo y veréis como la gente queda como de metal. Es súper curioso. Bueno, venga, vamos a ver. Capa nueva por debajo de los brillitos metálicos. Y vamos a ir poquito a poco pintando. No, por debajo o por encima, porque claro, esto... No, por encima. Perdón. Aquí, por encima. Y ahora vamos a ir poquito a poco pintando cada una de las semillitas. A ver, hay dos tonos en las semillas. Está el tono de abajo, que es como si dijéramos el tono base. Y el tono de arriba, que es para meter en los brillos. Y ya está. Así que, pincel plano, buena opacidad, poquito tamaño. Empiezo pintando. A ver, esto es un poco... Bueno, pues eso, con paciencia, poco a poco. Es fácil, pero con paciencia. Pues bien, voy a empezar como pinto. ¿Sí? Una vez que he pintado una, bloqueo canal alfa, cojo la parte de brillos, bajo la opacidad del pincel. Eso voy a hacer más. Y hago un pequeño brillo. Y luego con el cuentagotas cojo este tono y dejadme un tono que no he sacado todavía. Este de aquí lo oscurezco un poco. El valor hexadecimal de esta sombra es el 42020E. Para pintar simplemente nada, un poquito de. Y ahora con el rojo. Que si no se ve demasiado. Vale, ojo, que luego habrá que hacer la sombra que hace por dentro. A ver, lo voy a hacer en una, solo en una. Lo voy a hacer solo en una, habrá que hacerlo después. Pero tendremos que crear una capa por debajo. Coger este tono oscurito con el pincel este. Pintar un poco. Sombra. ¿Vale? Como que se mete un poquito hacia adentro la fresa, ¿vale? Para que no quede recortado. De tal forma que pasamos de esto, que está muy recortado, a esto que como que se hunde un poquito, más o menos, ¿vale? Pues venga, pues al lío, ¿vale? Combino las dos. Hago visible el dibujo a línea. Y a ver, voy a ir poquito a poco, ¿vale? Muy poquito a poco. Venga, vamos allá. ¿Las pipas no son amarillas? No, no siempre. De hecho, depende de la madurez de la fresa.
en este. Poquito a poco. Uy, buah, y estaba sin música. O sea, en serio, de verdad. Llevo sin música desde que me ha llamado el galerista. Madre de la hermosa. Qué desastre. Ahora. Vale, las pipas de aquí arriba, bueno, que lo haremos luego. Luego bloquearemos el canal. Porque las pipas de aquí arriba son más naranjaditas, las de abajo más oscuras. Pero eso, chicos, lo vamos a hacer. De hecho, voy a pintarlo en plan todas de momento. Sí, mira, lo voy a hacer así. Voy a pintar de momento todas de este color. Todas, 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 todas. Sé que quedan muy oscuras, pero luego le bloqueamos el canal alfa y le damos diferentes tonalidades, ¿vale? Pero vamos a ir por agilizar un poquito, ¿vale? De momento todas así. Ojo, que soy consciente de que están quedando muy oscuras, pero es que eso lo hacemos. Es que es mucho más rápido hacerlo después. En vez de ir una a una, poco a poco, mirando tonos, las pintamos todas de este color. Después quito el dibujo a línea, quedarán raras, se verá que marcan mucho. Pero es más fácil ajustar después. Es como hacer una especie como de primero mancha general. Luego ya veremos. ¿Cuándo haremos un T-Rex fosilizado en directo? Pues cuando queráis. Me tendré que buscar muchas imágenes porque no tengo ni idea de cuál es la anatomía de un T-Rex hasta el punto de pintarlo así de memoria. Pero sí, cuando queráis. Mira, voy a ir en orden, que si no esto es un lío. Voy a ir así como en diagonal. Ojo que luego todas estas tienen brillo, tiene. Bueno, que sí, que lo que he dicho antes. Vale, primero se van a ver mucho y luego ya le. Luego lo integramos todo. De hecho, hasta los pelitos se los voy a hacer después, porque si no, me cuesta mucho más.
Es por agilizar un poquito el tema. Estas, por ejemplo, son súper amarillas, pero me da igual. Bueno, amarillas, es como una especie como de naranja marrón, pero me da igual, las pinto todas de este color. Israel, muchas gracias por estar aquí este ratito, ¿vale? Lo verás luego terminado y luego si te animas lo pintas por tu cuenta. Es que a ver, las estoy pintando así de oscuras porque luego voy a duplicar esta capa y le meteré un desenfoque gaussiano para que dé la sensación de que se hunden las pipas hacia abajo. Por eso necesito que estén oscuras.
Veis que en el dibujo tengo marcadas las sombras, los brillos, pero da igual, de momento color plano. Pasa un calor aquí en los directos impresionante. O sea, es que no me atrevo a poner el aire porque se oye como raro si pongo el aire. Tremendo, Jaime. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué tengo que dejar de ver YouTube? Te veo demasiado YouTube, ¿eh? Sí, todo bien, todo correcto. Todo... ¿Tendrá copyright? Seguro. Bueno, no creo, pero... Pero sí, sé perfectísimamente bien a quién te refieres cuando dices eso. De hecho, se lo digo yo en clase a mis alumnas muchas veces. Me quedo con ellas porque, claro, se supone que un profesor de universidad serio no tiene que ver YouTube, y menos ciertos canales. Pues yo muchas veces el primer día, ojo, el primer día de clase me pongo delante de todas las alumnas y lo primero que les digo, así, todo serio, las quedo mirando y les digo: muy buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y me quedo callado, me quedo callado así mirándolas. Y yo noto que no una, sino 10 o 15 se echan así miradas en plan... En plan, este tío peludo está diciendo lo que está diciendo, y nunca le sigo el rollo. O sea, yo como que no me entero, pero se lo hago todos los años, el primer día. Todo bien, todo correcto, y además lo dejo así como que voy a seguir y ya me doy la vuelta y empiezo a decir: mi nombre es Jaime San Juan, mi correo electrónico de la universidad, esta, ta, 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 ta. Luego ya me conocen y saben que les he tomado el pelo, pero se suelen enterar. Suelen tardar dos semanas o tres en saber que tienen un profesor que les trolea. Pero al principio se lo creen siempre. Sí. Es que así, saludos, así famosos. El de todo bien, todo correcto, yo que me alegro. Bueno, el de criaturitas el señor, pero es que ese es demasiado conocido. O sea, no voy a decir en clase criaturitas del señor. Pero todo bien, todo correcto, ese es más creíble. Y no se me ocurren más saludos así famosos de youtubers. A ver, está menos 13, pero no, porque es un muy buen... No. Así, Auron solo. En fin. Mucho YouTube por hoy, no creo que tenga copia. No lo sé. Igual sí, no lo sé. Jaime, ¿para qué sirve bloquear el canal alfa? Muy sencillo, bloquear el canal alfa. Te lo pongo aquí y aquí, y así descanso un poco. Bloquear canal alfa. Imagínate que yo tengo pintado esto. Que es muy importante ese momento, Imagínate que yo tengo pintado esto. ¿Vale? Algo así, ¿vale? Pues tú imagínate que yo bloqueo el canal alfa. Bloquear el canal alfa significa, sirve para no salirte por fuera. Si yo cojo y pinto así, bueno, es que es blanco, no se nota. Voy a ponerlo verde. Si yo pinto verde, ves que yo, por mucho que hago trazos, no me salgo. En cambio, si desbloqueo el canal alfa y pinto, me salgo. Desbloqueo canal alfa, que no lo había desbloqueado. Aquí. Desbloqueo canal alfa y pinto, ¿lo ves? Me salgo por fuera, completamente por fuera. Así que bloquear canal alfa sirve para eso, para no salirte por fuera de lo que ya has pintado. Y después de esta absoluta preciosidad que ha mejorado tremendamente mi cuadro, ¿vale? lo siento. Tenía que haber pintado un sol. Era un perro. He pintado un perro. Después del perro que he pintado, sigo pintando esto, que si no... Venga, ¿qué es que estaba haciendo yo? ¿Dónde iba? Ah, sí. Esto de aquí, ¿qué capa estoy? Vale, venga, sigo pintando la capa, Básicamente para eso sirve el canal. Para esas cosas. Para no salirte por fuera de lo que ya has visto.
¿Pero qué decís? Si era un perro. Era un perro. Era un perro. Pero es que no, que no tenéis ni idea de arte. Como no tenéis, es que no sabéis, no sabéis. Os lo perdono. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué? Perdónalos, señor. Perdónalos porque no saben. Esa es otra que les hago mucho a mis alumnas. Hay un ejercicio al principio de curso que les digo que dibujan. El primer día les digo que para saber su nivel y un poco y que se suelten y tal, les digo que hagan un dibujo libre, lo que ellos quieran. Ellas, que suelen ser chicas, lo que ellas quieran. Y me dicen siempre, ¿podemos buscar en internet? Sí, lo que quieras, lo que quieras. Y entonces yo me voy pasando por las mesas y una de las cosas que siempre les hago es cuando alguien está pintando algo que se nota clarísimamente lo que es, por ejemplo, un caballo, pues yo me acerco y le digo, ¡oh, qué bonito! ¡Oh, cómo me gusta! Y las patas y tal, ¡ostras, pues está muy bien, tal, no sé qué! Y todo serio, es siempre todo serio. ¡Oh, pues qué bonito! ¡Oye, es un perro precioso! Uno de los perros mejores pintados que he visto nunca. Y claramente es un caballo, o un gato, o un ciervo, o algo así. Yo digo que es un perro y las pobres no se atreven a ir. Las pobres se quedan así con cara de, ah, vale, sí, gracias Jaime, gracias. Y, en fin, bueno, luego ya cuando pasa el curso más adelante ya no se lo puedo hacer porque ya me conocen, pero al principio es muy divertido en mi clase. Para mí, claro, o sea, yo me río mucho yo por dentro, porque hay que estar serio, sí, hombre, claro, si te ríes, ya la has liado. No tenía otro ejemplo. ¿Y qué pasa con los perros? ¿No te gustan los perros o qué? No entiendo, no sé. Buah, el otro día una alumna en clase también estaba pintando, me dice, oye Jaime, ¿puedo pintar? Me dice esta imagen y me enseña una imagen y eran los Beatles cruzando el paso de cebra. Y lo mismo. Y así le digo, ah, sí, por supuesto. Además me encantan los Rolling Stones. ¡Wow! Me encantan, me gusta muchísimo. Y empiezo a cantar la de Yellow Submarine, así en clase. Yellow Submarine. Y la pobre estaba así como mirándome, como diciendo, qué pena. Qué pena de hombre. Pero como soy el profesor, pues no se atrevió. No se atrevió a contradecirme. Claro, luego obviamente le dije que era de broma y tal, pero... Pero esas situaciones extrañas... Yo tengo serias dudas de si mis profesores me troleaban a mí o no. Tengo mis serias dudas. Porque hay alguno que era tan... ¿Qué hora es? Bueno, en fin. Era tan cabroncete, que yo estoy seguro de que me estaba troleando. Porque si no, es imposible. Es imposible que alguien sea así. O tenía un sentido del humor muy... muy peculiar. O no puede ser. Es que yo recuerdo un profesor. Concretamente un profesor. A ver, ¿qué es esto? ¿Lo puedo enseñar? ¿Qué es esto? Sí, no es nada. Yo tenía un profesor que cuando cogías las láminas, ¿vale? Tú se las entregabas, las láminas de dibujo, era profesor de dibujo. El tío estaba sentado en la mesa y le dabas las láminas y le decías, hola, muy buenas, señor, lo que sea. Porque era todo de usted. Aquí tiene la lámina de dibujo, tal. Y entonces él cogía así y hacía así con dos dedos. Así, ¿eh? Hacía así y decía... Y la dejaba caer, hacía así. Y decía... Correcto. Y pasaba al siguiente. Y claro, yo siempre decía, pero qué cabrón, ¿no? O sea, me acaba de coger la lámina como si fuera mierda, básicamente. Y no se reía nunca. Y yo estoy seguro de que lo estaba haciendo para trolear a la gente. No puede ser así. O sea, no puedes. Porque luego no te suspendía ni te hacía nada. Pero te cogía las láminas
como si estuviera cogiendo un Kleenex usado. O sea, ¡oh! Luego había otro profesor, que no voy a decir nombres, por supuesto, que tenía serios problemas con el alcohol, que cuando se le iba la pinza, porque se le iba mucho la pinza, cuando se le iba la pinza, cogía los cuadros y los corregía tirándolos por la ventana. Tal cual, como suena, ¿eh? Como suena. O sea, cogía, se ponía al lado de una ventana y empezaba. Mierda, tal cual, decía, mierda, y lo tiraba por la ventana. Cogía otro y decía, y lo apoyaba así en la pared. Y tú estabas ahí mirando como diciendo, pues que me acaba de tirar un cuadro por la ventana. Y era otra época en la que no te atrevías a contradecir a un profesor jamás, aunque te hiciera algo así, ¿eh? Como mucho ponías una queja ante el decano. Como mucho. Y procurando no molestar. Y que no se quedaran con tu nombre, básicamente. Pero madre. Eran otros tiempos. Ya hemos hablado alguna vez de profesores. Tiempos, pero madre. Sí, tal cual, Candela, te hubiera encantado. Bueno, no, te hubieras puesto de ligadillo, pero ostras, y ahí tenías que aguantar el tipo ahí. Oye, yo recuerdo cuando prohibieron fumar en clase, porque a mí me pilló esa época, cuando yo empecé se podía fumar en clase, los profesores y los alumnos, pues cuando prohibieron fumar en clase había un profesor que seguía fumando. Y era profesor de dibujo técnico. Y recuerdo un día que estaba justo en mi mesa corrigiéndome una lámina con el cigarro, por supuesto, en la cara. Todo así, haciendo así con el ojo, como diciendo, joder. Y me estaba corrigiendo así. Y de repente, en ese momento, entra un inspector de sanidad, iba a decir. Educación. Entra un inspector a clase. Y de repente el profesor hace así, levanta la cabeza, deja el cigarro encima de mi mesa y se va a saludar al inspector. Muy buenas, ¿qué tal? Ah, sí, una inspección. Sí, por supuesto. Pase. Y el profesor, no se volvió a acercar a mi mesa. Y en mi mesa había un cigarro ahí puesto. Y cuando llega el inspector a mi mesa, llega, me mira, me dice, disculpe, ¿ese cigarrillo es suyo? Y claro, yo que miro al cigarro, miro al profesor. El profesor en ese momento se me queda mirando serio, así, con la mano así, así en la barba. Me mira así. Pero es que ni parpadeo, ¿eh? Se me queda mirando así. Y yo en ese momento dije, pues, sí, es mío. Y lo cogí todo con la mano. Dije, sí, es mío. Y me dijo, no, aquí no se puede fumar, ¿eh? Aquí no se puede fumar. O apaga el cigarrillo o lo expulso de la clase. Y yo, ay, perdón. Lo siento mucho. Y el profesor aún tuvo la desfachatez de decir, pero otra vez, Jaime, que es que te he dicho mil veces que no se puede fumar en clase, discúlpele, que es que no me hace caso. Y así, luego se fue el profesor y se acercó a mi mesa y me dijo, muchas gracias, Jaime, muchísimas gracias. Y dices, no, de nada, no, claro, de nada, pero que no tenía otra opción. O sea, no, la otra opción era decir que era tuyo y entonces no aprobaba asignatura, pero vamos, ni reencarnándome en vaca seis veces aprobaba su asignatura. En fin, ¿no os han hecho profesores de estas a vosotros? En serio. A ver, no sé si habéis estudiado Bellas Artes o no. Si habéis estudiado Bellas Artes, seguro que tenéis profesores que hacían cosas extrañas. Pero madre mía, por favor. Bien, es que Bellas Artes también... Os voy a contar. Bueno, a ver, lo dicho. A ver, he pintado estas semillitas de aquí. Son demasiado oscuras. Ojo que cuando están todas ya no parecen tan oscuras. Pero bueno, son un poco demasiado oscuras. Déjame quitar el dibujo a línea. A ver, lo que voy a hacer ahora es bloquear... No, perdón. Duplico la capa.
la duplico y en la capa de abajo con el canal alfa desbloqueado, ¿eh? Déjame meterle un desenfoque gaussiano. Ay, exactamente. A ver, ese desenfoque gaussiano lo que hace, ¿lo veis? Es como que prum, como que hunde más las pepitas, ¿lo ves? Pasamos de estar aquí que están flotando a fum, a que se hunden abajo. Perfecto. Y luego, eso es en la de abajo. En la de arriba, bloqueamos canal alfa. Y vamos a hacer lo que os he dicho. Las pepitas, como si dijéramos del nacimiento, cerca de la parte del nacimiento de la fresa, van a ser como un poquito más marrones. Y las pepitas de abajo más oscuritas, ¿vale? Más o menos así. A ver, voy a coger un marrón. Este marroncito de aquí. O naranjita. Valor hexadecimal. ¿Dónde estoy? Ya aquí. Valor hexadecimal C75210. De hecho, mira, pum. Lo voy a guardar aquí. No, lo voy a guardar aquí arriba. ¿Por qué me hace eso Procreate? Odio que me haga eso. Bueno, la voy a guardar ahí arriba. Y entonces ahora con el pincel extra suave. Lo que os he dicho antes, ¿lo ves? Voy dando toque, 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 toque. Un poquito, muy poquito. ¿Veis? Voy como haciendo marroncitas las semillas de arriba. ¿Veis? Y de aquí de la puntita también. Un poquito más marroncita. Que no sean todas iguales. ¡Ay! ¿Lo veis? Ya están como un poco más integradas. Todavía no tienen brillitos, pero ya están como más integradas todavía en nuestra fresita, ¿vale? Más o menos. Ya volví que me llamaron el galerista. ¡Qué traidor, ¿no? ¡Qué perra traidor! Espero que no, ¿eh? Espero que no. Vale, he vuelto justo ahora para escuchar su anécdota, así es que de vez en cuando, en fin, bueno, cuento batallitas del abuelo. Oye, va quedando realista esto, ¿eh? Bueno, vale, a ver, lo dicho. Ahora, en esta capa de aquí, que ya están como bastante más integradas, voy a coger el rosita claro que se me ha ido al garete, este de aquí. De hecho, un momento, déjame ir un poco más claro todavía y lo voy a guardar aquí. ¿Vale? Este rosita clarito. Hago visible el dibujo a línea. Y ahora, con cuidado, poco a poco, con paciencia y cuidado... ¿Qué pincel? Pincel plano. Con cuidado y paciencia voy a meterle nada, algún pequeño brillito. Pero ya es muy, 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 muy poquito. Como para integrar un poquito, ¿vale? Para que no sean cosas planas. A ver, que tampoco pasa nada porque tampoco se ve mucho. Sobre todo cuando haces zoom hacia afuera, no se ve plano. Muy rápido, ¿eh? Veis que voy pa 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 pa, ta 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 ta, paso a la siguiente, ta 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 ta, paso a la siguiente. Es muy rápido, porque tampoco hace falta meterle mucho detalle. Ojo que si voy corriendo mucho me lo decís, ¿eh? Que se me había olvidado que era viernes. Hexadecimal C5909A, ¿vale? Espera, voy a ir en orden porque si no es un lío. Voy como en diagonal. Vale, ta 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 ta. Estas de arriba ya están. Esta ya está. Ya está por aquí. Es que si no, tengo un poco de orden. Es un caos esto. A ver, ya me vais conociendo y yo soy un desastre absoluto. Soy despistadísimo. Me organizo fatal. Tengo mucho caos en mi vida. Pero con la pintura intento ser más ordenado. De hecho, es donde más ordenado soy. En la pintura y aún así... Madre.
A ver, este tutorial es costoso, pero creo que os pueden quedar cosas muy realistas porque es relativamente sencillo que te quede esto bien. Pues mira que he dicho que las iba a pintar ordenadas, ¿eh? Que si no. Ya no me acuerdo ni cuál he pintado. Por suerte, el ojo me canta enseguida. Vale, Fantastic. Voy a quitar el dibujo lindo. Vale, bastante bien. Hay una parte aquí un poco rara, un momento. Borrar. Hacer extra suave un segundo. Así, que si no. Quedaba demasiado plano esta parte de. Estoy borrando, con el pincel esto suave. Es como la mora, yo creo que es más fácil, menos tedioso que pintar que. Bueno, vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y voy a pintar capa nueva. Color blanco. Salpicadura, Jaime. Buen tamaño. Déjame darle algún toque. ¡Pum! Un toque, 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 toque. A ver, lo que he hecho ha sido añadirle, de veras, esto de aquí, ¿vale? Todas estas imperfecciones de aquí, que son como brillos, es como que se estropea, como restos de agua, restos de lo que sea, ¿vale? Más o menos así. Vale, genial, pues la voy a dejar así. Ojo, falta todavía lo verde, pero bastante interesante. Vale, combino todas las capas. En una. Y acoplo las pepitillas. Vale. Vale. Bueno, pues si os parece bien. Si os parece bien, pintamos lo verde, ¿vale? Las hojitas verdes, que va a ser bastante rapiditas de hacer. Y luego me voy a atrever a cambiar el color de fondo. A ver cómo queda. Con blanco queda muy elegante, pero ya veremos. Voy a probar a ponerle rosa. A ver qué tal. Pero, por favor, al final, primero vamos a pintar lo verde, que os conozco. Primero lo verde. He tenido un examen esta tarde, merezco un descanso. Por supuesto que sí, Alex. No todo en la vida va a ser suspender asignaturas sin conocimiento. También hay que pintar un poco. Me parece muy bien. Tú descansa, ¿vale? Cada vez que suspendas dos o tres, tómate un descanso para pintar. Me parece muy buena idea. Bueno, venga, al lío. Pintamos lo verde, si os parece bien. Pintamos lo verde. Jo, pero fijaros que cómo cambia, ¿eh? De esto a esto. Es que es una pasada. Me quita el dibujo. O sea, pasamos de esto a esto. O sea, es una pasada. Vale. Pintamos las hojas verdes, que además le va a dar un punto de luz y color y contraste bastante interesante para que no quede todo así tan flotando, ¿vale? Venga, vamos al lío. A ver, capa nueva por debajo de la capa roja de las fresas, ¿vale? Y no sé si pintarlo todo de golpe. Sí, lo pintaré todo de golpe y luego haremos selecciones. Venga, vamos a coger el color base, que es como este de aquí de la derecha. Valor hexadecimal 6F9816. Y con este pincel plano, máxima opacidad, voy a pintar todo el borde de las hojas.
lo veis es que en cuanto le empiezas a meter el verde, le da un punto buenísimo. Que por cierto, un momento. Vale, estaba mirando a ver si se me había ido el directo a tomar por saco, básicamente. Por cierto, si cambias el color de fondo, ¿no debes hacerlo también con las luces de la fresa? Sutil, sutil. No, el de arriba no. Todos los de arriba no, porque es blanco, es luz blanca. Esa da igual. Las que habría que cambiar serían las de aquí, del lateral. Pero por eso digo que lo quiero meter rosa, para no tocar mucho las luces. Si fuera verde, habría que meter todos estos reflejos un poquito. Pero vamos a hacerlo poco a poco. Es que mi intención es hacerla bastante monocromática. Es muy arriesgado, pero suelen quedar muy bien, por ejemplo, pintar unos limones sobre fondo amarillo. O el que pintamos de los kiwis, ¿os acordáis? No, kiwis no, de los aguacates. ¿Os acordáis que pintamos los aguacates sobre un fondo aguacate, sobre un fondo de verde aguacate? Quedaba bastante bonito. Alex, pues te has perdido un directo interesante. He tenido que cortarlo a mitad y todo. Bueno, cortarlo. He tenido que quitar el audio a mitad del directo. Por una llamada telefónica importante y todo. En fin. Sé que me estoy saliendo un poquito, pero es que me gusta que queden las hojas como un poquito así con pincelada más gruesa. ¿Qué hora es? ¿Las 20:38? Bueno, pues al final vamos a estar 3 horas, ¿eh? Llamó su mamá. Pues casi, casi. Vale, perfecto. Una vez que hemos pintado así el rabito, bloqueo canal alfa. Cojo un verde más clarito. Pincel extra suave, buen tamaño. Ok, por aquí. Y luego con el más clarito.
mi amo y señor me pide entrar. Sabía que eras tú, Matiz. Mira que tengo dos, pero sabías que eras tú. ¿Qué haces, Matiz? ¿Cuánto vas a durar? ¿Cuántos segundos vas a durar hoy? Sí, hablo solo. Estoy aquí hablando solo. ¿Mm? ¿Y qué haces? ¿Qué haces, Matiz? ¿Qué vas? ¿Qué? ¿Ya te vas? No puede ser. Vale. Algún día me va a tirar todo. Me va a tirar todo el chiringuito al suelo. ¿Veis que lo estoy pintando en la misma capa todo? Tampoco me lo hago mal. Pongo de momento unas luces generales, luego ya difuminaré el NPC. No, no. Candela no viene a por cariño. No viene a por cariño. Yo sé a lo que viene. Yo sé a lo que viene. Y no es a por cariño. A ver, es que tengo una lámpara. Tengo una lámpara justo aquí. Y es una lámpara que emite mucho calor. Y se pone debajo de la lámpara como si estuviera tomando el sol. Y le importa tres pimientos que yo le dé cariños. Es más, si le doy cariños, se va. Él lo que quiere es calorcico. Da igual que estemos en agosto, que estemos en verano, que estemos a 2000 grados. Calorcito, tío. ¿Veis cómo poco a poco le vamos metiendo cada vez más detallito? Saludos, Jaime, desde México. Poco a poco voy progresando con tus enseñanzas. Ojalá llega el día de poder seguirte en un tutorial en vivo. Hoy era fácil, hoy era muy fácil, hoy podías haberlo hecho. Bueno, hazlo luego, ¿eh? Hoy voy muy poquito a poco. Que se atreva alguien a decir que he ido deprisa. Os reto. No, porque os conozco y sois lo peor. Pero hoy he ido muy, muy, muy despacito, ¿eh?
que no me va a dar tiempo? ¿Quién ha dicho que no me va a dar tiempo? ¿Cómo que no me va a dar tiempo? Si esto se hace así, nada, en 2 minutos, pues está bien. Que no, me da tiempo de sobras. Que yo controlo, tío. Que yo. que yo controlo, que yo controlo. Es la típica frase de borracho: que yo controlo. Que yo. No te preocupes, que yo controlo, hombre. ¿Lo ves? Y ahora combino esto, ahora con la herramienta dedo, con mucho cuidado, hundo uno con otro para que no se sepa muy bien dónde acaba uno y empieza el siguiente. Claro. Luego, verde, claro. Ojo, salpicadura, Jaime. Creo canal alfa que ya está. Hago así como un plas, plas, plas. Así, plas, 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 plas. Es todo muy técnico, todo. Es terminología muy técnica toda, ¿vale? Plas, 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 please, please, please. Luego un poco de plus, plus. Y ya está. O sea, marrón clásico. Vale, genial, y ya está, lo ves, está todo súper controlado. Vale, pues con esto hemos terminado la fresa así, así, más o menos, la fresa en sí misma. Y voy a probar, pero esto es solo un experimento, ¿vale? Si no, lo dejamos así, pero como quedan todavía 9 minutos, voy a probar...
Que me desconcentréis. A ver, voy a probar a cambiar el color de fondo. Vamos a jugar. Color de fondo. Yo creo que podría quedar bien un rosa, pero el problema es que si le pongo rojo, tendría que tocar la sombra. No, no me gusta. Y no me apetece trabajar de más. No, no. Pensaba, a ver. Un momento, ¿eh? Hombre, si le ponemos un rojo, o sea, un rosa así. Yo le pongo un rojo oscuro de sombra, un momento, ¿eh? Porque esta sombra es muy... ni chicha ni limona. Hombre, pues no me desagrada, ¿eh? No me desagrada nada. Pasa que entonces tendría que enfatizar más los contornos. ¿Tiene esto un bloqueo? Tendría que enfatizar más algún brillito de la parte de aquí arriba para separarla del fondo. No queda muy, muy como extraño.
Ostras, pues igual se lo dejo así, ¿eh? Igual se lo dejo así. Igual se lo dejo así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es demasiado perfecta para ti, Jaime. No, no, no. Hoy fresa solo. Solo fresa normal. Nada de cosas raras. ¿No crees que debajo de las hojas es demasiado etéreo? ¿Algo de oscuridad que tal estaría? Pues puede ser que con un fondo blanco quedaba bien. Y puede que con este color más oscuro haya que tocar un poquito las luces. ¿Pero en qué capa estoy? Se estoy pintando debajo. No me hagáis caso. No. Ahora, ya estaba diciendo. Yo decía, ¿pero qué pasa? Que no marca nada. ¡Qué pala! Que... sin control. Un segundo, ¿eh? Sí, habría que hacérselo por todo. Sí. Habría que sumarle. Habría que sumarle oscuridad por todo. Mejor así. Mejor así. A ver. Sí, le da un punto. Como que lo integra más. Como que lo integra más. Porque si no queda demasiado. Demasiado blanco, demasiado difuso. En todo caso, déjame difuminar un poco estos bordes. A ver, estos son truquitos que vas aprendiendo. Lo que he hecho de seleccionar, jugar con los niveles. Vale, me gusta bastante. Y ya está. Justo. Son las 21:00 y hemos terminado el directo. Y vale, me sirve. De hecho, creo que ha sido un acierto cambiarle el tono de las hojas. Le da un punto más realista. Me gusta muchísimo. Así que bueno, en fin, este ha sido el directo de hoy donde hemos pintado una fresa muy realista y muy fácil. Fácil, que no rápida. Y estoy deseando ver vuestros resultados. Ya habéis visto que básicamente hemos pintado cada brillo en una capa y ya está. Y ha habido un parón ahora mismo, me ha dicho YouTube. Espero que no se me haya parado el vídeo, pero ha habido un parón aquí un poco extraño. Creo que sí que se ha parado el vídeo, me lo decís si se me ha parado el vídeo. Pero básicamente es eso, ¿vale? Esta es una forma de pintar fresas bastante realista, donde básicamente el resumen, súper resumen del vídeo es: pintas un color plano, base de la fresa, le das luz arriba, oscuridad debajo, y después en una capa pintas los brillos medios, en otra capa pintas los brillos más oscuros, y en una tercera capa pintas, los brillos más blancos puros. Por último, en dos capas, bueno, una capa pintas las pepitillas, esa capa de las pepitas la duplicas, le aplicas un desenfoque gaussiano para que se integren las pepitas en la carne de la fresa, y pintas cuatro brillitos en las pepitas, luego las hojas y punto pelota, ya está, ¿vale? En fin, bueno, que ha sido una absoluta maravilla. Espero que os haya gustado. Y lo dicho, de verdad, estoy deseando ver vuestras fresas en el grupo de Facebook porque hoy ha sido bastante facilito. Es más difícil que la manzana,
es más difícil que los aguacates que pintamos, pero creo que es más fácil que otros directos que hemos hecho los viernes. Espero que me hayáis podido seguir el ritmo, creo que sí. Y nada, y lo dicho, que no me enrollo más, que tengo muchas cosas que planificar ahora por historias que me acaban de pasar con el galerista. Y ha sido un absoluto placer estar con vosotros este ratito. Cuidaros mucho estos días, que poco a poco, la cosa cada vez va mejor. Y nos vemos, como siempre, el domingo en el siguiente directo. Esta vez sí que será directo difícil, pintura digital difícil. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte, miles y miles, decenas de miles de gracias. Comeros una fresa a mi salud si tenéis alguna en casa. Y nos vemos pasado mañana el domingo. Chao. Gracias. Hasta luego.